Esperen que le voy a bajar un poquito la música. Tardé un poquito porque estaba... De hecho, estaba teniendo problemas. Lo mismo que la otra vez, ¿recuerdan? Que tuvimos problemitas con el tema de la compu. Bueno, me volvió a pasar. Y antes de iniciar directo así, dije, pará, vamos a tratar de solucionarlo. Creo que lo solucioné. No lo sé, ahora lo voy a probar. Pero nada, eso. ¿Todo bien, gente? ¿Cómo están? Vamos a bajarle un poquito a esto. Sí, la compu pide cambio, auxilio, todo junto. Auxilio, me desmayo, dice la compu. Déjeme que lo chequeo, a ver. Vamos a chequearlo. Antes de empezar el stream, porque ya veo que no puedo jugar. Vamos a chequearlo, a ver. Bueno, bien, trabarse no se traba. No, recién se me... Pum, 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 se me traba. A morir. Bien, 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 bien. Bueno, creo que bien. Vamos viendo. Bueno, gente, ¿cómo andan? Ahora sí. Luego de fijarme que esté todo bien y que funcione, o creo que va a funcionar. Ya está, podemos estar tranquilos. No, Vicente. No estoy en Twitch, amigo. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Capi. Creo que el bot me bañó de tu Discord. ¿Posta? Háblame al Discord. Háblame por privado, ¿no? Eso. Y mandame tu ID. Y lo vemos. Para papá. Pa. ¿Cómo va, Lodi? ¿Todo bien? Hola, Romeo. Hola, Jesús. Hola, Fabri, por ahí. ¿Todo bien? Por cierto, hemos llegado a los 16 millones de reproducciones a lo largo del canal. Me estaba fijando porque no me acordaba. Y dije, voy a anotar el número así, después se los digo. Hemos llegado a los 16 millones de reproducciones desde que está abierto el canal, obviamente. Así que nada, agradecido también. Muchísimas gracias a todos por su granito de arena, por su contribución. Se agradece muchísimo. ¿Ya no hay Discord, Capi? Sí, hay. Lo hicimos hace bastante. Ahí lo paso, mira. A Lodi. Un saludito, Ángel. ¿Cómo estás? Pasame tu usuario de Discord, Capi. No me acuerdo. Creo que es CapiCapi22. Algo así. A ver. Ya me fijo. Ah, verdad, verdad, verdad. A ver. Gordito dice, hola Gordito, hola Ale, ¿cómo estás? Hola Gordito, ¿qué haces? Recién yo del gym, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? No sonó la alerta, es verdad, ¿eh? Debería haber sonado, porque están. Están, pero bueno, vamos a actualizar las alertas por las dudas. Ahora lo vemos. Muchísimas gracias, Ale, por avisarme. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Ahí estamos. A ver si ahora en adelante suena, ¿no? A veces le pasa eso a las alertas de YouTube. Que le pinta esa. Capi, el link de Discord no funciona. Ahí le mando este. Si no le funciona este es porque... no sé. Vamos a ver. Copiar. Les mando este. Pará. Antes de copiar este, lo renuevo. Ah, bueno, ahí lo mando, Ale. ¿Ese lo renovaste vos, Ale, recién? Antes de hacer cagada. Sí. Ah, buenísimo. Listo. Bueno. Con ese link deberían entrar. Si no los deja es por... Bueno, eso ya no es... Ya no es problema de la producción. Saludos a México. Brandon, saludos. ¿Cómo estás? ¿Prendiste hasta ahora por el partido? No, el partido es a las 12 de la noche igual, ¿eh? Va, 12 menos cuarto es, pero en realidad es a las 12. A ver, Argentina. Falta un montón para el partido. No, prendí a esta hora porque terminé a esta hora de hacer mis cosas. Y como para no
tener tiempo muerto. No sé por qué estoy usando este teclado, si tengo este teclado acá. Argentina versus... ¿Contra qué juega? Contra Costa Rica, ¿no? Costa Rica. 11.50 pm, no, falta una bocha. ¿Quién lo preguntó? Ale, falta una bocha, Ale. Faltan 7, 8, 9. 4 horas y media. A menos que estemos 4 horas y media de stream. Ah, puede ser, ¿eh? Creo que el otro día estuvimos como 4 horas. Un saludo del mecánico, please. Un saludito, hermanito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Otra cosa que les iba a comentar. Está bueno lo que me acabo de... A ver. Estaba a punto de decir que no, pero... los de Kefir me propusieron... Esto me llamó la atención. En realidad, hace un tipo me habían propuesto hacer una colaboración otra vez con Twitter. Le dije que no. Esto fue hace como... ¿Qué serán? 20 días, 30 días más o menos. Le dije que no. Creo que estaba con otras cosas y por eso no lo hice. Y ahora me hablaron de vuelta y me propusieron otra cosa. Me propusieron hacer una reseña de los dos eventos de marzo. El que ya pasó y el que está por venir, que es este. Por eso el título del video hoy, ¿no? Que dos días para el evento, que es este. Hoy es 26 de marzo, el 28 de marzo, en dos días, a las 9 de la noche, horario argentino, empieza este evento. Me ofrecieron que les haga una reseña de los dos eventos. Tipo, yo dije, ¿una reseña? O sea, ¿qué quieren que le haga? Digamos, algo post-evento, digamos, ¿no? Quieren como que le dé mi... Sí, como una especie de review. Y yo le pregunté, porque en realidad ese día yo le dije, me gusta la idea, está buena, qué sé yo. Me copa. Pero no le pregunté si podía dar mi opinión. Bueno, hoy le mandé un mensaje, se lo mandé medio tarde. La aposta que se lo mandé medio tarde. Se lo mandé medio tarde porque ellos, si te contestan, te contestan a la mañana. Durante toda la mañana te pueden contestar. Pero si yo se lo mandé como a las 4 de la tarde y ya a esa hora no te contestan. Bueno, le pregunté si puedo dar mi opinión. Siempre y cuando sea constructiva, ¿no? Le dije, ¿puedo dar mi opinión en la review? Siempre y cuando sea constructiva, ¿no? Obviamente. Porque yo tengo muchas cosas que decirle sobre el anterior evento. Es más, yo me muero de ganas de decírselo. Pero me llamó poderosamente la atención. Primero que quieran hacer un review. La verdad es súper raro eso. Generalmente es un sorteo, no un review. Pero bueno, eso me agrada porque es como que les interesa saber quizás lo que tengo para decir. Eso está bueno. Y voy a poder dar mi opinión sobre el evento. Sobre qué cosas... A ver. Que sea constructivo, ¿no? No voy a ponerme a bardear, obviamente, porque ellos lo van a revisar el video, así que no tendría sentido hacer un video bardeando. Simplemente decirles cómo las cosas que yo hubiese mejorado en ese evento que en realidad a mí no me gustó tanto. Es la posta. Yo se los dije. No me gustó el evento de las chapas porque... Tanto. Pero bueno, obviamente, si me dicen... Sí, Capi, podés dar tu punto de vista... lo voy a aceptar. Y si me dicen no puedes dar tu punto de vista, queremos como una review nada más, como mostrarnos nomás qué hubo en esos dos eventos, bueno, ahí le diré que no, porque no puedo. Obviamente yo prefiero dar mi punto de vista constructivo, sin irme al pasto. Pero bueno, yo creo que lo van a aceptar porque es parte, ¿no? Si me quieren utilizar a mí para crear una review, es importante que me dejen dar mi opinión, me parece, porque si no, es ilógico. Bueno, y el video lo voy a publicar en mi canal. Lo vamos a publicar el 9, si sale todo bien, el 9 de abril. Y ellos lo van a publicar en Twitter o en Facebook o ambos, me dijeron. Pero bueno, muy contento porque, tipo, está bueno. Eso me da más pie para que en un futuro podamos pedir la mochila, quizás, ¿entienden? ¿Por qué? Porque me han pedido... que les haga como una review. Y eso no es parte ya, digamos. No es lo mismo que un sorteo que, bueno, ellos me dan algo a cambio. Por la review, a ver, ellos me dicen, bueno, vas a tener como... Vas a tener exposición. Yo la verdad que no quiero tener exposición. Porque no es que no quiera tener exposición. Simplemente que en Twitter hay mucha gente de otros países, ¿entendés? Hay mucha gente de otros países. Muchos rusos, muchos... de otros países. Y es como que, nada...
no me suma tanto, obviamente. Va a haber de mi país, sí, también, pero yo creo que en Twitter a mí se me hace que la mayor cantidad de usuarios son de otros países. Así que bueno, capaz que me equivoco, pero no lo sé. Capi, lo bueno es que te llama para vos para cualquier cosa en vez de a otro creador, significa que siempre sos la primera producción. Sí, igual no sé si ya le han llamado a otro, Eso no sé. Yo le estoy contando lo que a mí me ofrecieron. Yo la verdad no sé si le han preguntado a otra persona. Porque quizás sí, Quizás le han preguntado a más de uno. Soy el que acepté. O quizás tienen a otra persona también. Para dar también su opinión. Digamos. Estefano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, LG. ¿Todo bien? Capi, tengo 5 acas. 13 modificación con el evento. ¿Es el bunker bravo? ¿Crees que me alcance para el piso 1? Tenés 5 acas y 3 modificadas. Si es así, sí. Con 3 creo que lo haces. Si tienen mod grises, por ejemplo. Si tenés las 5, mejor. Hola, Capi. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Estamos hablando de que va a haber una colaboración nuevamente con los de Kefir. Pero va a haber una review. A diferencia de la otra vez. ¿Cómo va, Rebeca? ¿Todo bien? Capi, ¿es recomendable ir al Bravo? Sí. Es recomendable con el evento. Sin el evento ya no es tan recomendable. Tenés que estar súper, 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 súper apurado. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenía para contarles antes de que arranquemos a jugar? No, eso. Creo que eso. Les conté lo del... Sí. Eso. Eso, y bueno, y que va a haber otro evento entonces, ¿no? Este parece que va a ser más jugable que el anterior. Uy, mirá. El anterior fue... El anterior no fue tan jugable. Esto lo vamos a tirar para acá. Ahora sí sonó, ¿eh? 50 pesos argentinos from Alejo. Dale, Alejo. Nos vemos, gordito hermoso. Debo irme a moderar en Fractachi. Vaya, luego gordito. Veo el directo resubido. Te amo. Chao, gordito. Chao, gordito. Gordo, andate. Hola, Shir. ¿Cómo estás? Saludos. Saludos, Shir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Capi, buenas. ¿Qué tan bueno ves el evento que se viene? ¿Valdrá la pena para volver a...? Sí, yo pienso que cada vez que viene un evento, vale la pena volver a las Day. Aunque sea por el evento. Siempre lo digo, si ustedes se cansaron del juego, un consejo que a veces doy es dejen de jugar y cuando venga un evento, lo juegan. Y mientras van haciendo el evento, van haciendo otra vez las zonas que hacían siempre. Esa es una buena. Ahora, si el evento valdrá la pena, gente, sé lo mismo que ustedes. Sé lo mismo que ustedes. Sé que... Sé lo que dice acá y no sé más, la verdad. Y no sé más. Pero si nos ponemos a pensar, dice, consigue huevos de Pascua para reclamar recompensas, prácticamente vamos a tener que ir a estas ubicaciones para conseguir huevos de Pascua. Pueden ser como los carteles, anduvieron diciendo, pero no lo sé. No lo sé si será como los carteles. Pueden ser simplemente huevos que estén tirados en esos lugares, o puede ser que estén en los zombies también. Que tengas que matar a los zombies. O sea, que estén en forma de drop. ¿Entendés? Y que, bueno, con ciertos huevos vas a conseguir estas cositas. Yo lo que les puedo recomendar es... no abran zonas. Hoy es 26. No abran zonas. No las hagan. O sea, abran las zonas. Por ejemplo, no sé, mañana abren todas las zonas y no las hacen. Para que cuando venga el evento tengan todas las zonas para hacer a su disposición. ¿Entendés? Yo hoy, por ejemplo, no voy a abrir ninguna zona. Yo hoy lo que iba a hacer era lo que está en la miniatura, que es farmear dos cosas importantes. El roble y semillas. Porque dicen que va a poder, dicen que se puede llegar a pedir estofado de carne. Entonces, estofado de carne no, estofado de zanahoria. Miento. Entonces, si pide estofado de zanahoria... hay que buscar semillas. Pues yo no tengo ni siquiera
No tengo ni siquiera semillas, boludo. O sea, ¿entendés? No tengo ni siquiera semillas. Entonces, dije, un buen lugar para conseguir semillas es la zona de roble, boludo. Capi, voy llegando. ¿Cómo será el evento? Ni idea, Max. Es lo que estamos hablando. Sé lo que dice ahí, Max. Sé lo que dice ahí, mi queridísimo Max. Bueno, gente, mientras vamos hablando, interactuando con la familia. Sí, fiaca. Fiaca total ir a buscar semillas. Sí, sí, sí. Yo hubo un momento que estaba lleno de zanahorias. ¿Qué pasa? Dejé de usar las zanahorias. Perdón. Empecé a usar las zanahorias y dejé de usar latas. No sé cómo se verá el juego, gente. Si se ve decente, joya. También quiero hablar hoy sobre eso, sobre mi un poco con el futuro de los streams. Que bueno, como saben, no tengo la compu. Fíjense, esto es lo que tengo de latas. Tengo una banda. Y acá también tengo una banda de latas. Y de zanahorias solamente tengo esto. ¿Ok? Entonces, mi misión, yo ya me preparé todo, más o menos. Mi misión iba a ser... ir a farmear Roblestone. ¿Saben lo que podemos hacer? Darle de comer a los perros, ya que estamos. Hola, buenas, Haydan. ¿Todo bien? Capi, ¿es recomendable recoger zanahorias y estofados en los saqueos? Y ahora sí. Uy, me equivoqué. Ahora sí, por lo que se sabe del evento. En realidad no se sabe. Tampoco es algo 100%, pero a ver, es mejor tener el estofado. ¿Pero llevaste curación a dónde? Ah, ¿allá? Sí, sí, sí. Allá tengo curación. Tengo un par de cosas allá, ¿eh? Tengo algo acá y algo allá. Ya, tipo, me preparé porque si no es una paja prepararse en stream. Ahí está. Volví, envíame un saludito. ¿Cómo estás? Anime, un saludito. Capi, ¿ya no se puede reparar la ropa? En teoría nunca se pudo reparar la ropa. Sí se puede hacer esta ropa que se hace con ropa gastada. De esta, en realidad se puede usar ropa gastada o no ropa gastada. Pero en lo que sí reparar ropa no se puede. Así como reparar un arma. Está la zona VIP en donde sí vos podés, pero podés y no podés. Usted me entiende, ¿no? Es pago. Eso quiero decir. Hola, Fantasma, ¿cómo estás? Ay, Dios mío, esperen que cambio de canción. Que tocó una... Hola, Cami, ¿cómo estás? Siempre estoy activo en tus directos y videos. Muchas gracias, Camilo. Sí, veo que comentás la mayoría de las veces. Así que... Camilo, sos mi padre. Gracias, amigo. Deme un segundito, ¿eh? Bueno, tengo... Deme un segundito que me organizo. Dejo todo esto. Estoy llevando un trajecito. Pero sé que estaba roto, por eso traje otro. Igualmente, más de 4 zonas no podemos farmear, pero... Vamos a tratar de farmear lo que más podamos, ¿ok? Total, hoy estoy muy chill. Hoy estoy muy chill. Acá tenía vendas. Yo siempre llevo vendas porque podemos hacer más vendas acá. Llevo una Glock por si me aparece un bot. Podría llevar algo de tomar, algo de beber, algo de comer, pero no hace falta. Y tengo muchas cositas para hacer hachuelas. Pero como acá tengo hachuelas y en la moto tengo más, primero vamos a utilizar estas, ¿ok? Listo, con estas estamos. Y listo, creo que tenemos todo, ¿no? ¡Vamos! ¡Uy, pará! No puse las escenas... Ahí está. No había puesto las escenas en esta escena. No, las alertas en esta escena. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Toño? ¡Nada, no puso nada, Toño! ¡Toño! MX $10 from Toño 790. Eres mi padre, Toño. Uy. Casi le acabo, ¿eh? Gracias, Toño. Hubiese estado bueno que mandes un mensaje, Toño. 20 pesos a argentinos from Mateo Saavedra. Ah, no me deja donar y Alodi es good. Alodi es good. ¿No te dejaba donar? ¿Y qué hiciste? ¿Y Alodi te ayudó? Creo que te amo, dice. Me río porque no me lo esperaba. O sea, tipo, lo leí como, bueno, un comentario.
Hola Mimi, ¿cómo estás? Hola Capi, ¿qué tal el día y la calor? ¿Cómo estás, Toño? Todo tranquilo, la verdad. Acá hoy no hizo calor. No sé cuántos grados hizo, pero no hizo calor. No hizo calor, amigo. No hizo calor. No hizo calor. Por lo menos acá, va. Yo no estuve mucho en la calle. ¡Oh! Fui al dentista hoy. ¡Avances! Gente, no tengo más caries. Tengo todos los dientes limpios. Tipo, todo sarro, todo se fue. Estoy en la... O sea, en lo... ¿Cómo sería? En lo... Ay, ¿cuál sería la palabra? En lo médico, no. En lo médico, no. En lo... No, o sea, lo contrario a estético. ¿Qué sería? Lo contrario a estético. Oh, no me sale. Ah, ok, ok. ¿Antiestético? 20 pesos ¿Práctico? Argentinos from Mateo Saavedra. ¿Ciruja? Tuve que abrir directo en PC a Lodi se te requiere. ¡Saludable! ¡Vamos, Nau! Ahí está, Nau. ¡Vamos, Nau! Muchas gracias, Mateo. Se agradece muchísimo. Gracias por la donación. Bueno, en lo... Sí, sí, sí. En lo cuestión saludable y higiénico, estoy al 100. Ya me dijo, no tenés nada, no tenés surcos, no tenés caries, no tenés sarro, estás limpito, limpito, limpito. Lo bueno también es que, para que sepan, yo soy una persona que no fue nunca al dentista, ¿ok? Nunca se preocupó por ir al dentista, por eso tenía los dientes tan mal, lo acepto. Entonces, el chaboncito me dio unos tips, así como yo le doy tips a usted para jugar, bueno, el chabón me dio unos tips para tryhardear los dientes para poder cuidármelo. Me recomendó un ¿cómo se llama esto? Un cepillo, me recomendó un hilo dental, me recomendó un montón de cosas para mantenerlo y que no vuelva a caer en la... Además de que pagué un montón de guita, gente, los dientes y no me puedo caer en la misma, ¿no? Pero bueno, ya está. Sí, tengo todo el combo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Bueno, como ven, todavía... Tengo este diente, que es el que me recuperé, lo tengo todavía más oscuro. ¿Por qué? Porque ese empieza ahora la etapa estética, me dijo. Ahora empieza la etapa estética. Ya hicimos todo lo saludable. Ya prácticamente ahora soy una persona que no tiene problemas en la boca, básicamente. Así que súper, gente, súper. Capi, ayer abrí mi cuenta en un nuevo dispositivo y al abrir me hice error de conexión. Luego se cierra el juego y se vincula la cuenta desde cero a mi cuenta. Es como un auto guardado y perdí todo. Mal ahí, Mark Play. En uno dispositivo. Uf. Sí, hay que tener mucho control y cuidado cuando lo abrís en otro dispositivo, ¿eh? Mucho cuidado. Che, Ale o Alodi, que sé que estaban por acá. Si ustedes ven que el directo algo va mal, me avisan, por favor. Porque yo, nada, como que me olvido de mirar el OBS. Porque, ¿qué pasa? A mí el juego me anda perfecto, pero como yo no estoy transmitiendo de la misma manera. Que siempre. O sea, yo tengo un cable que estoy transmitiendo la imagen de la notebook, porque estoy con la notebook todavía. Solamente que hoy estoy aplicando la técnica que me dijo Lali y está genial. Así que por eso. No sé si me anda mal, porque a mí el juego acá me anda perfecto. Me anda incluso, si quiero, a 140 FPS. Pero nada. En el OBS es otra cosa por el tema del cable. No sé si no sé configurarlo o qué. Te van a sacar, ¿cómo? ¿Bebidas? Que tengan colorante cuando te arreglen el diente. Ok. Ok, ok. Igual, pará. Ahora cuento. Ahora cuento. Yo por ahora le dije, Mati, todo eso puedo, sí. 50 pesos argentinos from Mateo Saavedra. Capi, tengo información de que los huevos los vas a conseguir en Orondos con disfraces de claro. Playboy, jayaja, perdón, me comí en el payaso. ¡Ew! Jajaja. Pará, no ibas mal igual, Mateo, ¿eh? Lo de Orondos con disfraces de conejo. No iba mal, ¿eh? No sé si hubo Orondos, pero había antes zombies con disfraces de conejo. Hasta donde ibas, hasta ahí ibas bien. Cuando agregaste lo de Playboy, claro, ya te fuiste al pasto, derrapaste. Te fuiste a no sé dónde. Pero no pasa nada. Hasta ahí vas bien, ¿eh? Muchas gracias, Mateo. Hola, Atuan, ¿cómo estás?
Cabe piqueado primero, asentamiento o saqueos. Estoy en nivel 145. No, enfócate en saquear. El asentamiento, mirate el primer video. Si tenés todos esos materiales, empezás haciendo la base, básicamente. Lo que iba a decir. A mí, por ahora, el dentista me dice, podés comer lo que quieras, qué sé yo. Solamente que ahora estoy trajardeando de posta. Ahora me lavo los dientes 3 veces al día mínimo. O sea, mañana, después de comer y noche. A veces hasta me lo lavo más. Capaz que, por ejemplo, voy a grabar, pum, cepillada. Voy a... termino de comer, pum, cepillada. Voy a... la nación del fuego. Voy a, no sé. Voy a salir, pum, cepillada. Tipo, me estoy como... estoy tryhardeando los dientes a morir. Porque, bueno, nada. Me costó mucho conseguir la plata a lo largo del tiempo y quiero mantenerlos todo lo que más pueda. Y me dijo, si vos haces esto, no vas a tener que volver. Si vos haces lo que yo te digo, no vas a tener que volver. Igual, todos los años venite, que te hago una revisión para saber que esté todo bien. Pero me dejó re contento. El chabón encima es muy bueno en lo que hace. Muy bueno. Tiene una compu donde te muestra, mira, vos en este momento estás así y vas a quedar así. Una locura, una locura. Ahora me lavo los dientes. Sí, no, yo antes, yo la posta, le soy sincero, yo antes colgaba mucho con el lavado de dientes. Posta que una vez me lo lavaba al día, pero no es suficiente para evitar caries. Incluso me dijo, si vos no usás hilo dental, las caries te terminan saliendo, me dijo. Es inevitable. Tarde o temprano. ¿Tarda más? Sí. Pero me dijo, las caries te terminan saliendo igual. Hola, Rey. Hola, ese. ¿Cómo estás? Tienes que esperar unos 20 minutos para cepillarte después de comer. Bueno, eso no lo sé. Eso te lo dijeron a vos. No me dijo nada sobre eso. Puede ser, ¿eh? La verdad no lo sé. Le voy a preguntar a ver qué dice sobre eso la próxima vez. A mí me dio tips como cómo tengo que lavarme los dientes, ¿no? Más que nada eso. Porque yo usaba mucha fuerza y usaba un cepillo muy grande y todo mal hacía. Vas al dentista y de repente no sabías ni caminar, boludo. No sabías ni caminar. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Juanma? ¿Todo bien? ¿Me recomiendas hacer algún quebrado? Si está el evento, sí, mi queridísimo amigo. No, le tiene que haber quedado con la katana, amigo. No me di cuenta. Ese lo hace. Imagina mi situación 6 meses sin cepillarme. No es nada, Josué, 6 meses, ¿eh? No es nada 6 meses. Créeme que... Depende también tú... ahora era experto en ¿cómo es? En juague buenal. No, mentira. Vocal. No te creas. Hay gente... por ejemplo, yo me dijo... Por cómo vos me describiste que nunca te lavas los dientes, o casi nunca, o una vez al día, y encima yo soy de comer porquerías y qué sé yo, o sea, mucho chocolate y todo, tendrías que estar más hecho mierda. Me dijo, bastante bien, me dijo. Pues yo tengo 27 años, gente. En realidad vos al dentista tenés que ir todos los años, en teoría, ¿viste? Como también tenés que hacerte el chequeo todos los años y demás. Igualmente, nada. Obviamente, no todo el mundo lo hace, pero si viviéramos en un mundo perfecto, vos tenés que ir a hacerte una revisión todos los meses. Así que súper contento, amigo. Porque, nada, he vuelto a sonreír. No, joda. No, fuera de joda. Tenía alto complejo con los dientes este último tiempo. Creo que ya se los he dicho un montón de veces. Pero, ¿qué pasa? No podía ir porque la plata que gasté en el dentista no tiene sentido. Y esperé. Tuve que matar a mi abuela, cobrarla... No, mentira. No tuve que cobrar nada, gente. Me joda. Buenas, Mate, ¿cómo estás? Si hubiera dinero, fuera el dentista. Recién empiezo a cepillarme diario. Está bien, Josué. Te entiendo perfectamente. A mí me pasó lo mismo. Encima, el dentista es una de las cosas, tipos, más tryhard que hay. No, amigo, ¿pero qué? Decime qué pasó acá. ¿Por qué todos vinieron? Habrán matado un bot, seguro. Encima me quedé desnudito. Capi, ¿a nosotros nos saquean playas reales o son bots? No, son bots. No hay jugadores reales. No es multijugador. Bueno. Me hace un matecito. Ay, me olvidé de ponerme la ropita. La ropita. La ropita. Así que muy contento. ¿Cuándo tengo el próximo turno con el señor dentista? El viernes que viene, porque toca mucho feriado. El viernes que viene toca otra vez con el dentista y empiezo con esta parte. Me dijo que primero lo que vamos a hacer es poner una pasta ahí para que esa pasta va a intentar blanquear el diente y vas a venir después en 3 días y vamos a intentar
vamos a ver qué tono se pone tu diente. Si se pone muy blanco, listo, paramos. Si no, le ponemos más pasta y así. Pero bueno, súper contento porque no estoy usando nada. A ver, podría haberme hecho una funda. Que una funda es como un coso que te meten así, reemplaza tu diente. Pero me dijo, no, lo mejor es usar tu diente, que no está mal, me dijo. Se puede todavía. Capi, ¿bancá las dos modas azul de la tubería? Sí, obvio. Banco. Che, ¿y este qué tiene este señor? Nada, ¿no? Ok. Me salió disparo a la pierna hace 10 minutos. Ah, bueno. Ah, no. ¿Qué íbamos a buscar? Semillas, dijimos, ¿no? 50 pesos argentinos from Mateo Saavedra. Sí, Mateo. Perdón, ya hablando en serio, mis teorías serían que este en zombies disfraz, como el evento de los carteles. Sí, Mateo. O en sanas de farmeo, pero que sea jue común. Sí, Mateo. Puede ser que sea por ahí, Mateo. Muchísimas gracias, Mateo. ¿Cómo está, Lali? ¿Todo bien? Recuerdo un día tomé mucho mate y mis dientes se pusieron verdecitos y luego se quitó. Bueno, Lali, mirá, sin más, hace muy poco yo había tomado mate con una yerba extraña y de repente terminó el directo y tenía todos los dientes amarillentos. Creo que vos estabas, Ale, ese día. ¿No te acordás vos? Bueno, ese día estaba usando una yerba de procedencia extraña. Y bueno, se ve que tenía como más colorante, por así decirlo. Hoy al fin hice en primer piso algún quebrado, pero no sé si destruir los recursos o mejorar las armas o avanzar en todo terreno. Mira, el búnker bravo lo tenés que hacer el piso 2 para ganar compuesto de carbono. Lo reiniciás 3 veces y ganás como 15, 16 compuestos de carbono por evento. Ahora, si vos estás haciendo el todoterreno, y sí, tenés que hacer el búnker bravo. Pero si no estás haciendo el todoterreno, yo, por ejemplo, el búnker bravo no estoy yendo. ¿Por qué? Porque ya conseguí compuesto de carbono y todavía no tengo la obligación de ir a conseguir los recursos del todoterreno porque no tengo las 10 transmisiones del todoterreno. No me tocó. ¡Oh! Les cuento un spoiler. Vieron que estoy haciendo una serie donde empiezo de nuevo, que va a estar publicada en YouTube, que es la serie definitiva, en donde voy a mostrar toda la zona del juego. Bueno, eso es lo que expliqué en el anterior directo, en donde solamente va a ser en directo, va a comenzar y va a terminar antes del nivel 209, o eso es lo que quiero, y después la cuenta se la voy a regalar a alguien o la voy a sortear, no sé qué voy a hacer. En fin. ¿Vieron que al principio, cuando empezás una cuenta nueva, te dan 250 chapas al principio? Bueno, invierto esas 250 chapas, me sale una transmisión del todoterreno, gente. No tiene sentido. No tiene sentido. Una locura. Hola, Mecas, ¿cómo estás? Hola, Capi, completé el asentamiento de base igual como tu video y en tu inventario agarraste un pico del bot. Gracias. Gracias. ¿Qué más decirte? Sí, amarillísimo, jaja, radioactivo, literal. Bueno, el mate es algo malo para los dientes, pero me dijo, chavo, mientras que vos termines de tomar mate y te vayas a lavar los dientes, está perfecto. Jajaja. 20 pesos argentinos from Mateo Saavedra. Sí, Mateo. A mí me gustan los mate lavados y me siento pecador. No, mate. Pecar es otra cosa, mate. No, mate. Tómalo como quieras, mate. Vamos a matar a este. Capi, segundo directo tuyo que veo. Muchas gracias, Fabri. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amigo? ¿Me descubriste hace poco? ¿O hace poco te uniste? ¿O hace poco viniste a los directos? ¿O hace poco naciste? Posta, igual que si la sorteás y le toca a alguien nuevo, va a perder la ilusión de ganar esas cosas. Sí, también lo pensé. Está raro. Todavía no lo decido. En el inicio del video lo digo, pero todavía lo analizo. De última la pueden tener, como, no sé. Sí, es verdad. Tenés razón. En eso tenés razón. Podemos hacer como un concurso o algo así. Capaz que alguien que la necesite, alguien que haya perdido su cuenta hace poco. Algo así. Qué sé yo. Igual, lo mejor es empezar una cuenta de cero. 100%. Pero bueno, la cuenta va a estar ahí y después vemos qué hacemos. ¿Para qué sirven las tarjetas de los bunkers? Solo la única tarjeta que sirve es la A. Después no sirve ninguna más.
Bueno, tengo que llevar semillas, recordemos, semillas, porque viene el evento. Y tenemos que agarrar también el roble. Con eso estoy. Hace poco vengo a los directos, me vi todas tus guías y después vi que hacías directos. Muchas gracias, Fabri. Gracias por ver los videos, agradece muchísimo. Al principio del directo dije que llegamos a 16 millones de reproducciones hoy. Sí, hoy o en estos días. O sea, ya no estamos en 16 millones, estamos en 16 millones 200 mil, algo así. Pero a lo que voy es que en estos días hemos llegado a las 16 millones. Así que muy agradecido, gracias a todos por colaborar con esa visita, con ese me gusta, con ese comentario. Se agradece muchísimo. No, 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 Roble no va a pedir el evento. Yo estoy juntando Roble porque necesito para terminar el tema de los estantes. Creo que el evento, creemos que puede llegar a pedir semillas. Creemos, creemos, todo creemos. 15.999.000 son mías. Con razón, mi queridísimo amigo. Con razón. Eras tú, maldita sea. Se la jugó NASA. A ver qué dice NASA. Vamos a ver. Dijo Messi. Ya me gustó. Vi la palabra Messi al final. Me encantó. $1,000 argentinos sin. From Nazareno sin Milanesio. NASA. Hola, gente. Volví a empezar el juego hace sí, tres NASA. Meses y ayer me di cuenta que no tenía sincronizada la cuenta. No, NASA. Intenté no perder el progreso, pero no pude. Toca empezar Toca. De nuevo. Aguante Boca y Messi. Vamos, vamos, NASA. Muchas gracias, NASA. Te agradece muchísimo por tu donación. Y aguante Messi, obviamente. Y bueno, a darle con todo, amigo. Sí, traten de tener vinculada siempre su cuenta. Es más, en el primer video de esa guía definitiva, lo primero que digo es... Antes que nada, se fijan que esto esté conectado. Lo primero que digo. No, no, sí, sí, porque ya esto de hacer directos, ¿saben la cantidad de veces que viene alguien y dice, Capi, perdí la cuenta. Capi, se me desvinculó. Capi, y así. Que no, yo necesito tanto roble para mi base y me lo piensan quitar así sin más. No, no, tranqui, tranqui. Creo que no pide roble. Creo que no pide roble. ¿Estás farmeando roble y semillas para los esto? Sí, yo tengo más de 300. Sí, 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 sí. No, cuidado. Yo no tengo nada de semilla, Juanma. $20 argentinos from Mateo Saavedra. Hola, Haydan, ¿cómo estás? Y yo donando de 20 en 20, jaja. Y te digo. No pasa nada, mate, lo que pueda, amigo. Es más, ya para mí las donaciones es como algo de más. Ya que estés acá, ya para mí es un montón. Buena joda. $10 from Razo. Muchas gracias, Razo. Razo, la próxima vez puedes poner un mensaje, La próxima vez puedes poner un mensaje. Puedes mandar una donación junto con el mensaje. No sé si lo sabías, por eso te lo digo. Porque hay gente que no lo sabe, entonces me pareció buena idea cada vez que veo una donación sin mensaje, decirle, che, gente, miren que pueden poner un mensaje. Para que lo sepan. Bueno, ¿qué me había preguntado, Haydan? Ah, ok. Creo que para activar la compu del sótano, tenés que hacer la senda. O sea, la senda te habilita el sótano. Ese sótano. Porque es parte de la senda superviviente. Es parte del asentamiento. Ya. Como la fábrica. La fábrica no puedes entrar hasta que no hagas la parte de la senda. Gente, quiero decirle algo, ¿eh? ¡Epa, epa! ¡Gracias, mate! Gracias, mate. Le cayó a Josh. Muchas gracias, mate. Quiero decirles que me estoy divirtiendo mucho con la serie esa de Nuba Pro. Que, sí, yo no le voy a poner a Nuba Pro. Le voy a mostrar un pequeño spoiler. Sin spoilear mucho. Pero así van a ser. Guía definitiva, comienzo. Y guía definitiva, zona de roble. Guía definitiva... Zona de... Bunker Bravo y demás. Pero va a ser como... Te voy a dar todo lo, va a ser mientras vos ves la evolución de la cuenta. No, no. $20 Me encantó cómo lo estoy llevando. Mateo Saavedra. Mucha suerte al que le tocó. Gracias, Mateo. Te agradezco muchísimo, Mateo. Mateo. Mostraste tu IP, Capi. Maldición. Me fui bañado. Vendría bien un saqueo con plato de zanahoria. Sí. Una vez me tocó, ¿eh? Capi, ¿cómo le hago para vincular mi cuenta con Kefir? Ya que no me deja o con solo tenerla vinculada. Yo la tengo vinculada solo con Google Play. Nunca me pasó nada raro.
Nunca. Y he tenido esta cuenta, la cuenta partner. He tenido... ¿Habrá más semillas? Un segundo. Ah, no, no, ya está, ya está. Agarró 23 semillas. Listo. Me las piro vampiro, no hay más nada, ¿no? Podría juntar el hierro si quiero, pero no. Ya fue. Voy a fijar si no me estoy dejando un cofre. Me está dejando la carne. Y un zorrito. La carne la agarro, bola, porque... puede servir para algo en un futuro. Vamos. ¡Oh! Hongos alucinógenos también quiero, ¿eh? Hongos alucinógenos también quiero. Hongos alucinógenos... quiero. ¿Por qué? Porque sirven para activar el reactor del laboratorio y dentro de pocos días vamos a hacer laboratorio modo protocolo también. Que es algo que en realidad lo tendría que haber hecho ya hace bastante tiempo. Hola, Capi. Recién estoy volviendo a jugar desde cero y tengo la moto en una semana. Bueno, me avisé mucho. No, muy bien. Y tuviste también algo de suerte, ¿es verdad? Es verdad que anduviste ahí con algo de buena fortuna, básicamente. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por convertirte en miembro. Fuerte besito, Ale. Te quiero mucho. Gracias. ¿Para qué los platos de zanahoria? Puede ser que el evento pida estofado de zanahoria. Este. Puede ser, gente. No es seguro. Está medio como entre líneas de lo que puso Kefir. Dijo como medio como junten estofado, pero viste que a veces... ¿Qué dice? Ah, mi Discord, Molinari. 20 pesos argentinos from Mateo. Capi, Capi, 22. Los hongos son good, te dejan re duro. Los hongos son good. Capi, Capi, 22, amigo. Hashtag, o sea, sí, algo así es. Capi, ¿dónde transmitía? Acá, en YouTube transmito. Ah, ¿dónde más transmito? Por el momento estoy acá, gente. No tengo la computadora, de hecho. De hecho, estoy streameando con la notebook. De hecho, estoy streameando con la compu, pero estoy jugando con la notebook. ¿Ves? Solamente que estoy usando la técnica que me dijo Lali de ponerlo arriba de la caja. Y parece como que ahora tengo la compu, pero en realidad no tengo la compu. Cosas que pasan. Gente, respecto a ese punto... también es por eso que me pinché un poco con los directos, tipo... No me anda de todo el bien la compu. Hablé re mal, ¿no? Cuestión, tengo que conseguir dinero. O sea, no hay hack, gente, para esta situación. Tengo que conseguir dinero. Entonces, ¿cómo estoy tratando de conseguir dinero? Yo en realidad estoy haciendo otro emprendimiento porque YouTube no me toma los 7 días de mi vida, obviamente. Y bueno, nada, obviamente como cualquier emprendimiento hay que echarle ganas y al principio cuesta y hay que trabajar, así. Entonces, es lo que hay. Y cuando tenga el dinero me voy a poder comprar las partes de la compu que necesito. No hay más que eso. Y agradezcan que estoy en stream y yo también agradezco porque lo pude conectar por HDMI. Y gracias que tengo también la notebook. O sea, tipo, tuve un poquito de suerte ahí como para no perderme los eventos. Porque los videos sí los puedo grabar. Porque, ¿qué pasa? Los videos es otra exigencia para hacer videos. La compu. Compré una 4090. Muy cara la 4090. Vale como 2 millones de pesos, Josué. Más. Es extremadamente cara. Me encantaría poder comprarme las partes ahora. Pero... tengo el dinero. Si quiero... Pero ¿qué pasa? Yo no me puedo gastar el dinero de vivir en la compu. ¿Entendés? Entiendo que es mi herramienta de trabajo, pero... me estaría gastando casi... casi toda la plata. ¿Entienden? Gracias, Lali. Capi, ¿me ayudas a conseguir la moto? Me falta el manillar. Búnker Alfa y Granja.
Cada dos días. ¿Qué me falta, amigo? Me está faltando algo. Ah, la cinta. Igual tengo en la moto, pero prefiero hacer... Así. $50 argentinos from Mateo Saavedra. Gracias, Mate. Juego hace 26 días y acabo de terminar la mitad de mi base en full muro de piedra. Wow, hace 4 días desbloqueé alto vicio. La talla de roble, jaja, soy de vicio. Alto vicio. Capi, ¿los materiales repetidos de la moto sirven o solo los reciclo? Los materiales de la moto, el manillar, la rueda y eso, sirven para subir de nivel la moto. Para eso sirven. Yo tengo un Intel Pentium. Con todo, Armando. La compu que uso para jugar... No, la compu es esta, es buenísima. Es buenísima. La notebook es buenísima. No recuerdo ahora qué cosas tenía, pero es muy buena. Mucho mejor que mi compu de escritorio. Muchísimo mejor. Lo que pasa es que la notebook me la compré después. Nada, si sabía que me iba a pasar eso lo de la compu, no invertía en la notebook. Quise invertir en... ¿Qué pasa acá en lo que es Argentina o lo que es, sí, capaz Buenos Aires, no sé si Argentina? Pero bueno, acá donde yo vivo hay muchos cortes de luz y la notebook me salva, ¿entienden? Un día se corta la luz, tengo que hacer algo, tengo que editar algo para subir, qué sé yo. Me voy a una estación de servicio, me voy, no sé, me voy a la fábrica que está acá a dos cuadras donde yo trabajaba, ahí hay internet. Bueno, tengo alternativas. Me voy a lo de mi mamá, me voy a lo de mi hermana. Voy a robarle algo en internet, ¿entienden? Pero tengo la notebook para irme a otro lado. Por eso tengo eso. No la quiero vender porque... La apuesta es que no me gusta vender mucho las cosas. Siento que nunca la podés vender a un buen precio, ¿entienden? Y como que en cierta parte terminás como perdiendo algo. Capi, hice la granja, ahora que me recomiendas hacer Bunker Alfa, cada dos días. ¿Para la moto, sí? Sí. ¿Para la moto, sí? Estaba subiéndole un poquito la música. Hola, Milagros, ¿cómo estás? ¿Farmeando? Sí, estamos consiguiendo semillas, por si el evento pide estofado de carne, y roble, que todavía no terminé de subir todos los baúles a estantes. No estoy apurado, pero ya que necesitamos semillas, mato dos pájaros de un tiro. Saludos, Marisa, ¿cómo estás? Y con el tema de los zapatos, ¿qué onda? ¿Cómo va eso? Súper, estoy creando contenido en TikTok para darme a conocer. Ya tengo el Instagram hecho. Pude vender 3 pares de zapatos, pero nada, es como... Y el curso que estoy haciendo de marketing digital, vos tenés que llevar un proyecto. El proyecto que yo llevé es el de los zapatos. Entonces, me voy a potenciar con el curso, básicamente. Y el curso está espectacular, amigo. Está espectacular. Así que el curso me va a ayudar para eso y también para YouTube, porque tiene algo que ver. Es cuestión de tiempo, básicamente, ¿no? Es como, bueno, hay que seguir laburando, trabajando y tiempo. La apuesta es que es tiempo. Poco a poco. A mí lo que me enseñan en el curso es dar una propuesta de valor argentinos from Mateo desde cero, digamos. Capi reclama un recompensa del pase sin par, jajaja. ¿Cómo recompensa del pase sin par? No entendí, amigo, ¿eh? No entendí, amigo. Vienes y gracias. ¿Cómo te encuentro en Instagram? Capi di Capi... Capi Capi creo que soy ahora. ¿Antes era Capi Capi con doble I o ahora soy Capi Capi con doble I? ¿Sabes que no me acuerdo? Busca Capi Capi que te tengo que saltar. Fija. No creo que haya muchos Capi Capi en Instagram. Y así es que nada, gente. Capaz ustedes solo ven lo que hago acá, pero en realidad estoy trabajando en varias cosas a la vez. Incluso hoy hay video en el canal secundario. Lo hice de otra forma este video. Es sobre un juego de supervivencia también. No voy a decir el nombre, hoy lo van a ver. Lo subo cuando termino este directo.
Pero lo llevé de otra. Le puse más edición y más personalidad mía. No hice tanto como un guión. Es diferente. Vamos a ver qué tal, cómo le va, si les gusta más, les gusta menos. De ahí me voy fijando para qué lado tiro. Pero, ¡ay! Ah, por cierto. Pará. Pará. Me voy a quedar acá por las dudas. Segundo canal, gente. Llegamos a los 2000. 2020 suscriptores. Gracias. 20 pesos argentinos from Mateo Saavedra. Tienes 11 recompensas y es impar. Reclama uno, jaja. Pero no puedo reclamar uno. Los 11 o nada, mirá. 11. Listo, ya está. Vos sos de esos que tipo, cuando ve un número impar tiene problemas, ¿no? Como que tiene ganas de matar a alguien. Es un juego de PC gratis, Armando. Juego de PC, pero es gratis. El juego que traje en el segundo canal. Así que llegamos a los 2000, ¿eh? En el canal secundario. A mí me da un tic en el ojo. Capi, tengo 4 estantes llenos de armas con buenas mods. 4 estantes llenos de ropa y me da cositas de laboratorio. ¿Qué me recomiendas hacer? Ocupo materiales para construir la mesa del drone. Si ya tenés armas o rifles con las modificaciones que le dan estabilidad, por ejemplo, la M16 son casi todas grises. La AK con todas grises también va. Y tenés botiquines. Ya está. No sé qué estás esperando. Te recomiendo ver un video de última. Marisa, un saludito. Capi, ¿sabías que comprando desde Samsung sale más barato algunas cosas? Me han dicho, ¿eh? Me han dicho eso. No lo comprobé porque no compro cosas. Buenas, Juan, ¿cómo estás? 20 pesos argentinos from Mateo Saavedra. Si la verdad, tengo una obsesión con la prolijidad. Ah, bueno, está bien, está bien. Sí, pasa. A mí me da igual. Es verdad que conozco gente que le da toc el tema de los números impares o cuando algo está fuera de lugar. A Lul, no sé, le dejo una cosa en otro lugar donde no va y me caga pedo. Así que lo entiendo. Api, ¿la mini Uzi vale la pena usarla si tenés las mejores mods? Sí. Mientras que le den estabilidad, porque la Uzi falla mucho. Y si no, una forma de usar mini Uzi sin tener mod de estabilidad es en la comisaría, con las oleadas. Porque podés, tipo, disparar y parar. No necesitas mantener apretado. Pues como disparar, correr, disparar, correr. La mini Uzi, exactamente. Api, tienes una de las recetas para castear. ¿Lo puedes quitar? ¿Pero qué tengo, amigo? Raro, ¿no? ¿Qué es lo que me habilitó? ¡Ah, el helicóptero! Claro. Ya lo hacemos. ¿Cuántas transmisiones me faltan? Déjame pensar. Creo que 3. Tenemos que hacer más seguido el centro de transporte. Pero como estoy streameando menos, todo tiene un porqué, ¿viste? Y yo esta cuenta trato mucho de jugarla o para hacer un video o para hacer un stream. No juego por jugar. Porque la idea es como que ustedes sean parte del proceso también. Era la idea de la cuenta, ¿no? Capaz que a veces me pongo a farmear eso muy de vez en cuando. Por eso nunca tengo nada. Me pica la nariz, amigo. Te juro que no consumí nada. Te juro que no le di, ¿eh? No le di, gente. Cuidado. No, me golpeó. Ahí viene otro. ¿Otro más? $50 argentinos from Tiziano Gastón Guzmán. Tizi, ¿todo bien? ¿Todo bien? Me recolgué con lo del stream, cara triste. No pasa nada, amigo. Empezamos hace poquito, una horita más o menos. Arrancamos hace poquito. Gracias, Tizi. ¡Epa! ¡Mirá! Gracias, Tizi. Se agradece mucho. Le tocó a Eric, a Crono, a King, a Seba y a Enzo. Le tocaron membresía, gente. Por si no están viendo el chat y solamente están escuchando. Se las regaló Tizi. Pensé que hoy no ibas a hacer stream.
¿Por qué? ¿Tipo lo pensaste al pasar o...? Por eso tenés que hacer más streams. ¿Para jugar más, decís? A ver, yo quiero hacer stream, más streams, pero me da... O sea, tengo que hacer un bardo y como que no anda todo muy bien, que digamos. Hoy te digo, hoy lo probé, andaba bien. Voy a aprender. Me daba tirones. Y por eso aprendí más tarde. ¿Vieron que aprendí un poquito más tarde? Porque no estaba pudiendo solucionar eso. Y lo pude solucionar. Desconecté y conecté y anduvo. No me pregunten, me quedé sin arma, ¿eh? No me pregunten cómo pasó eso, pero pasó. Hola, Axel, ¿cómo estás? Me quedé sin arma física, ¿eh? No sé qué pasó, es un delirio. Pero usamos un poquito de Glock, no pasa nada. Soy un hombre ricachón. Sigamos. Che, tengo que juntar la semilla y eso. ¿Por qué no haces stream todos los días? Por la compu. O sea... Es por eso. Porque es raro. A veces anda, a veces no. Hay veces donde me lo preparo todo. No quiere andar. O sea... No quiere andar el sistema este. No es que no anda la notebook. No quiere andar el sistema este medio raro que hice. Pues justamente es un sistema medio raro lo que hice. Gracias, Tizi. Uy, se me fue. Bueno, vamos a juntar las cosas. Ya fue. Gracias, Tizi, amigo. Yo quiero membresía. Pero si ya tenés una. Hola, Capi, me encontré un ritual con una estatua de madera de un ciervo. ¿Qué hago? Es un evento eso. Tené cuidado porque no recuerdo qué tan difícil era, pero... Creo que te dan algo especial. Capi, te quiero ver, pero tengo que farmear. Farmé, Tommy, no pasa nada. Yo voy a estar un rato igual. Un rato largo, así que... Puedes irte a farmear un ratito y después volver. Si tuvieras tu compu, ¿harías directo todos los días? Como estaba haciendo. Antes de que se me rompa la... Antes de que me pase lo de la compu... estaba haciendo de lunes a sábado. Y lo que les había dicho es... Quizás, ahora que empiezo el curso, los sábados no haga stream. Pero mi idea era de lunes a viernes. Nada, eso era la idea. De lunes a viernes, prender stream. Con alguna que otra cosa. No, o sea, hacer las day alguna que otra cosa. La posta es que un poco me la baja streamear así. Es como medio ortodoxo. Ortodoxo. No sabía que podía mandar un mensaje para hacerme miembro. Sí. Cada vez que vas... Sí. 8 meses. 8 mesecitos. Hace 8 meses que... Fua. Te iba a preguntar si hace 8 meses que venís al canal. Capaz que incluso más, pero ya 8 meses ya me sorprende, imagínate. ¿Cuántas semillas sacar por ronda? Creo que 22, 23, 24 por ahí, Fernán. En zona de roble, ¿eh? Ahora lo vemos, igual. Hola, Gasno, ¿cómo estás? ¿Es normal que me salga el bolsillo extra el 9? Tuviste suerte. O sea... ¿Puede pasar? Sí, claro que sí. Porque te ha pasado. Capi, lo siento por no estar. Lo estuve muy ocupado. ¿Cuál es el evento? No pasa nada, papita. El que está en el calendario, amigo. Ese que lo puedes ver. Hola, Capi. He vuelto con la skin de Halloween, pero me agobié de estar entrando y saliendo a matar zombies en zona de Pino Amarilla. Desde ahí dejé el juego, pero ahora estoy de vuelta. Bueno, bien, bien, bien. Pasado mañana viene un evento, así que puedes jugarlo.
Bueno. Oh. Qué bonito sería tener una membresía. ¿Tienes alguna idea de cómo sería el evento de Pascua? No, no, no. Lo estuvimos hablando al principio de stream y leímos ahí lo que dice el evento y, a ver, creo que se entiende bastante, ¿no? Es conseguir cosas. No sabemos si va a ser tipo algo, tipo un carteles, tipo van a funcionar como carteles de Pascua, pero siendo huevos, o vas a tener que matar zombies que estén vestidos de Pascua, que ya hubo en un momento, para que te den huevos. O sea, alguna de esas dos va a ir. ¿Vas a ir o no vas a ir? Hola, señor Mac, ¿cómo estás? Soy jugador con experiencia. Mi nombre es Majo, 14 años. Juego desde mis 11. Perdí mi cuenta. Mi actual tiene 3 meses. No he participado en muchos eventos. No tengo cosas exclusivas. Pero a obtener el maniquí. El maniquí es un... Sí, muchos lo van a querer. Muchos van a querer. Y lo bueno es que Kefir me dio la pauta o la misión de hacer un review de los dos eventos. Así que bueno, vamos a tratar de decirles si es que me da el ok, ¿no? Porque si no me da el ok, se tira para atrás todo. Pero si me da el ok, trataremos de decirle a Kefir, por favor, Kefir, la próxima vez que hagas un evento que se necesite algo tan específico como chapas, ni siquiera te digo, está bien. Para mí lo perfecto sería, hubiese estado bueno que las chapas las pudieras conseguir en todos los zombies. Que todos los zombies te den chapitas, algo, una, dos chapitas. Pero que vayas a algún canal alfa y... O sea, no todos, pero que bastantes zombies te den cositas. No sé, haces el búnker y que haya probabilidad de obtener chapas. Eso. Entonces uno se hubiese enfocado más, capaz, en jugar más, incluso. Eso sería como lo perfecto. Ponele que Kefir no quiere eso. Bueno, por lo menos avisá, Kefir. Avisá, no sé. Vamos consiguiendo. Pero bueno. Vamos a ver si me deja dar mi opinión, porque si no me deja dar la opinión, le voy a decir que no. Yo creo que sí, igual es una review. En una review das tu opinión. Pasaron demasiado rápido estos 8 meses, ¿en qué momento? ¿Viste? Por eso, tipo, cuando leí 8 meses dije, nah, nah. Mirá, 18 semillas. Para mí alguien se robó, ¿eh? Bueno, a ver los cofres. Happy, recuerda que la notebook tiene que estar cargando para que no te tirones. Da muchísimo. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé. Lo sé porque yo edito con la notebook. Mira, está cargando, ¿ves? Yo edito con la notebook. Y si no la pongo a cargar, también. No consigo el rendimiento. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Es increíble, güey. También estuve averiguando porque qué tan malo le hace a la notebook estar cargada. O sea, estar cargándose continuamente. Y dicen que estas notebooks no funcionan así ya. Tienen ya un sistema como de corte que hace que si ya estás al 100 y estás conectada, no te sigue sumando batería, sino como que va directo. Así que me quedé tranquilo. ¡Hacé los concha, Capi! Bueno, pará. Dije, puedo dar mi opinión siempre de la manera constructiva, les dije, ¿no? Siempre, uy, casi que me voy de nuevo. Siempre de la manera constructiva lo voy a hacer. Bueno, vamos a dejar esto acá. Esperen que me preparo y ahí hablo con ustedes. Me voy a llevar 2 cuchillos carniceros, la sierra que se me murió. Y voy a agarrar Roblestone y ya me lo voy a ir poniendo en la moto. Así también agarro esto que está acá. Perfecto, ya con estas estoy. Esto lo voy a eliminar. Me da igual, gente. Esto no, obviamente. Perfecto, tengo 2 armas físicas. La sierra, la Glock, hachas. Voy a comer algo. Y listo. Tengo todo, ¿no? Listo. Vamos. Me tiene que dar para 2 viajecitos más, al menos. Capi, ¿cómo haces para que no te saquen con muro al 3? Tenés que dejar un... Yo hago esto. Dejo un cofre afuera.
con lanzas, con modo azul. Un baúl lleno. Y los saqueadores, en vez de romperte los muros, te rompen el cofre y se llevan... se llevan las lanzas. Está el evento de pesca tip. Si tienes comida para peces, en un día lo terminás. Dan 2 árboles de roble gratis cada 24 horas. Yo no tengo mucha experiencia con los eventos de pesca, ¿eh? Algunos dicen que el evento estará difícil, pero yo creo que no. Darán los objetos por matar zombies en las zonas que hacemos normalmente, excepto el centro de transporte, que no será para todos. Pero fuera de eso, easy. Esperemos. Yo de los eventos, lo que busco es que no sean limitantes. ¿Y a qué voy con que no sean limitantes? Que, por ejemplo, el evento de las chapas, el limitante era el que no juntó chapas, se caga. Bueno, eso es un limitante bastante grande para que no todos lo podamos hacer, ¿entienden? Un evento tiene que ser para todos. O en sí tratar de que sea para todos. ¿Me explico? Le damos en automático. Me cagué todo. Amigo. Últimamente yo sí pesco. Uy, se me fue. Se me fue Lali. Bueno, no sé si eras Lali, pero creo que sí eras Lali. ¿Ya hiciste crecer los robales que eran el evento de las...? No. No, 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 no. Vos imagínate, Pablo, que yo juego cuando streameo. No, 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 no. Eso si lo hacemos, lo tenemos que hacer ahora o después. También cuando gano planos no los abro. Esta cuenta... Conocen sus secretos de esta cuenta. Sus vergüenzas. Saludos, Gary. ¿Cómo estás? Capi, ¿qué tan bueno es el evento de suministro? Muy bueno. ¿Cuándo empieza? 27 de marzo. Muy bueno. Es una posibilidad para obtener la mochila. Una de las tantas. Hola, Brian. ¿Cómo estás? Capi, te quiero mucho. ¿Cómo estás, Lu? ¿Todo bien? Yo saqué 18 robales del evento con el book 2.0. Tienes que hacerlo. Tal vez te toca. ¿Hay más probabilidades o algo así? Me vio. Meo, no hay nada como el cuchillo carnicero, ¿eh? No hay nada como el cuchillo carnicero. O sea, top 1 cuchillo carnicero. Top 2 machete. Top 3 katana. A mí, ¿eh? Lo que más me gusta. No digo que sea mejor ni peor. Yo digo que lo que a mí me gusta usar. Top 1 cuchillo carnicero. Top 2 machete. Top 3 katana. O top 2 katana. Top 3 machete. Sí, vamos a hablarlo así. De arma física, ¿no? Estamos hablando de arma física. La tubería también está buena, pero... Y hablando también que esté en full mod, ¿eh? Full mod. Vamos a matar a este. Ahí está. ¿Qué dice Santi? Tengo... ¡No! El grande. Voy a llevar este roble como que me llamo Jonathan. Hola, Ran, ¿cómo estás? Tengo mi cuenta del 2017. No había muchos tutoriales y los jugué con ganas en 2019. Ya cuando había más tutos. Pero me acuerdo que iba... Pero me acuerdo que iba a farmear madera con armas y toda la ropa. ¿Cómo te caga el grande, amigo, eh? No, Bene. No tengo los... No tengo las mods buenas del machete. Solo una, creo. Me falta la morada, ¿viste? La más difícil.
La más difícil me falta. Bueno, voy a llevar cuchillo. Llevo uno más por las dudas para que no me falte. Y vamos. ¿Toma algo de agüita? No, jaja, porque salió después que mataste a los zombies. Recuerda esperar su mensajito, Capi, que no sea como el evento Halloween, el de Pascua. No, 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 por favor. Yo creo que no, porque el otro era... Estaba limitado también a zona de farmeo. Ese amigo tuvo todo... Gente, ese tuvo todo para hacer un buen evento. Tenía todo. Le habían agregado una mini historia, un jefe final, aunque no fue muy power. Tenía todo para ser bueno. A ver, yo creo que el mejor hasta ahora, sin lugar a dudas, fue el navideño, ¿no? El navideño con el sistema de tuberías. El sistema de tuberías. Un mini jefe dieron. A ver, no era tan difícil el Wendigo, pero... ¡Ey! ¡Ey! Las risas no faltaron. Para mí ese fue el mejor, ¿eh? Lejos. El navideño, dentro de los últimos, para mí fue el mejor, sin lugar a dudas. ¡169 likes! Dale que podemos llegar a los 200. ¡Gente! Quien no le haya dado un like me ayuda muchísimo dejando su pulgarcito arriba. Por favor. Me ayudarían muchísimo. Hola, Capi, ¿te puedo contar algo? Sí, dime. Hola, Capi, ¿el nuevo evento va a requerir roble o qué andas haciendo, crack? Estoy juntando roble porque lo necesito para los estantes, pero lo que sí creemos que va a necesitar es estofado de carne. Entonces, también estoy juntando semillas. Porque no tenía nada en mi base. No tenía ni semillas, ni zanahorias. O sea, algo de zanahoria tenía, pero era poquito. Aunque sea algo, ¿viste? Como para no empezar en bolas. Después, si llega a necesitar, bueno. Lo haremos. Me gustaría llevar la compu a un lugar que encontré... Está medio lejos. Pero les cuento. Les cuento una situación. Hay un TikToker que prende stream todos los días. Ese TikToker tiene un local. Ese local está cerca de la Panamericana. Es cerca de un shopping. Tiene muy buenas referencias. Es un genio. Es muy buena onda. Y me da la confianza porque yo creo que la nueva generación esta de que muestra lo que hace en TikTok... Te da como un, che, mirá, no te voy a cagar, ¿entendés? Estoy en redes sociales. Como que te da, ¿entienden? O sea, tiene un local, trabaja hace años, tiene una página web, no es alguien X. Entonces me da confianza, me inspira confianza. Entonces la llevaría, la compu, para ver qué me dice. Está medio lejos, ¿no? Está bastante lejos. Pero bueno, es el único que me inspira confianza. La verdad. Agus, gracias por tu membresía, amigo, por tu miembro. Te mando un fuerte besito, gracias, Agus. Te amamos, Agus, gracias, gracias. Pero bueno, está medio lejos. Es como para llevarla y decirle, che, ¿vos creés que tiene algo esta compu? Me inspira mucha confianza, amigo, porque por ahí... ¿Qué pasa? El chabón mientras está en TikTok haciendo stream, está arreglando computadoras. Vienen clientes. Les arregla. ¿Entienden? Entonces, yo lo que le diría al chabón. El chabón es de Buenos Aires. ¿Puedo llevar mi compu para saber qué verga tiene? Porque me pasa esto, esto y esto, ¿entendés? Y me va a decir, seguro sí, tráela. No tengo problema que me cobre, obviamente. Pero yo no quiero llevarlo a cualquier lado, amigo. Porque hay mucho tranza. Hay que tener cuidado. Hola, Jero, ¿cómo estás? Hola, amigo. Hola, Daisy. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, valdría la pena ir a ver... No. Para mí sí. Sí, sí. ¡No! Doble vómito me comí. Que se me puso a pegar en el otro. Hola, Gabi, recién me conecto para jugar las Day. Quisiera saber más o menos de qué tratará el evento que se viene. No sé de qué se trata. O sea, sé lo mismo que saben ustedes.
O sea, sé lo mismo de lo que dice acá. Hoy, al principio del stream, estuvimos como analizando un poco lo que dice. Pero está muy claro de lo que se puede llegar a tratar, ¿no? Hola, Tiaguito, ¿cómo estás? Otro más. Mira, amigo, pegó 2 de 40. No tiene un puto sentido que haya pegado 2 de 40. Hola, Music, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Mauro? ¿Todo bien? ¿Cómo abro la fábrica? Tenés que hacer la senda, amigo. La senda te habilita la fábrica, la senda te habilita el sótano del motel. No sé en qué parte está, pero... será capítulo 4, capítulo 5. Es cuando empezás la parte del asentamiento. Que te empieza a decir, che, construí esta sala, che, construí la otra. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Todo bien? El chiste y tú son los cracks. Gracias, Ángel. Se agradece mucho. Hola, Capi. ¿Vale la pena refrescar palestra? Está muy bien. No te voy a decir que lo super necesitas, pero si te podés dar ese lujito y te faltan muchas mods, y sí, bueno, es como que vas a adelantar el proceso. Es eso. Capaz que, por ejemplo, te vuelva a salir para que puedas sacar la mochila y vas a tener la mejor mochila del juego. ¿Es necesario? No. Pero adelantas los procesos. En vez de esperar a que vuelva a salir el evento, lo estás haciendo dos veces en un mismo evento. ¿Qué sé yo? No sé, ¿cuántas monedas te cobra Palestra, por cierto? No sé cuánto te cobra Palestra. Habría que ver eso. Me sirve el pantalón. Una aplastacráneo, lo acabo de ver. ¿25? Sí, vale la pena. Es muy poco, amigo. Es muy poco. Sí. Vale la pena totalmente. Ahí vuelvo a poner música. La puta madre. Este no. Bueno, a ver, vamos a poner otra cosa. Si pongo esto, ¿qué sale? A ver, no sé qué va a salir, ¿eh? Así que vamos viendo. También me falta el mango azul del cuchillo carnicero. Uy, cuando la tengas, cuchillo carnicero, te va a encantar. El problema está en conseguir monedas para cada palestra. Claro, sí. Bueno, por eso dije, si llegan a tener, porque, no sé, compraron un pase y les dio monedas, compraron monedas. Y está cheto, no te voy a decir que no. Adelantás. Avanzás más rápido. Es eso. Pero podés avanzar igual, ¿eh? Podés avanzar igual. Si ya las tenés, hacelo. A eso voy. Si las tenés que comprar, un poco me, quizás. Yo Palestra no lo estoy haciendo, ¿eh? Creo que tengo casi todas las mods. Tengo mochilas en el buzón, en mi base. ¿Para qué voy a hacer Palestra? Sí, podría hacerlo para sacar las últimas mods que me faltan, pero estoy tratando de que me salgan en el pase. Después vamos viendo. ¿Cómo haces para no aburrirte? No juego mucho. Yo creo que ese es el secreto. Ni siquiera sé si es un secreto. No juego mucho nomás, amigo. No juego mucho. Porque ustedes capaz que dicen, uy, tiene un canal de YouTube, debe jugar un montón. No, porque cuando yo hago los videos generalmente es más lo que tardo en editar, en hacer una miniatura, en crear la idea que en jugar. Posta, ¿eh? Ustedes capaz que lo ven, no sé, al Chicha, que sube video todos los días. Y él, para mí, a él le deben preguntar cómo no se cansa. Porque subir todos los días un video es mucho trabajo, amigo. Es mucho trabajo, ¿eh? Es mucho trabajo. Y él streamea todos los días encima. Yo creo que a él se lo deben preguntar más que a mí. Si él puede llegar a tener el secreto. El secreto para no aburrirse. Yo, es más, yo una vez cuando jugaba
todos los días y demás, me llegué a aburrir y lo tuve que dejar un tiempo. Ahora lo tomo más como... un poco como, bueno, esto es mi trabajo, pero a la vez mi trabajo me gusta. Pero bueno, como les digo, ustedes capaz que me ven acá sentado y decir, este chabón debe jugar 24-7, pero no. Te juro que no. Te juro que no. Happy sacrificando su tiempo para hacer el asentamiento. Incluso, bueno, para hacer la serie del asentamiento, ya que lo mencionaste, era más ponerme una alarma y estar atento a poner a trabajar las mesas que jugar. Realmente. Lo único, o sea, era cada dos días ir y buscar los cables que me regalan gratis. Era eso. ¿Cómo va, Dai? ¿Todo bien? Hola, Ari, ¿todo bien? Ahora el Chicha solo juega cuando hay un evento. ¿Ah, en serio? Ah, bueno, me cagaste mal. Me cagaste mal lo que hice. No, no sabía. Pero video sube. Me parece que video sí sube un montón. ¿Hubo un juego que te viciaras? Sí. El primer juego que me vicié fue Minecraft. Muchos años. Muchos años. Me revicié. Mal. Era... típico juego que... llegaba el viernes capaz. Y... encima... encima me acuerdo... que eran... era viernes y en ese momento yo... lo jugábamos con Lu. Yo le enseñé... o sea, era tanto el vicio... que le enseñé a jugar a Lu... al Minecraft. Y lo aprendió. Lo aprendió re zarpado, re bien. Y... nos quedamos... ay, oh, Dios, qué lindo. Qué lindo... haber encontrado a alguien así, ¿no? También. Que pude compartir. Era... los dos. Nos reenganchamos con el juego. Era poner las dos compu... en el mismo escritorio... yo en ese momento no tenía una recompu, era una compu más normalita. A hacer un mapa para los dos y quedarnos de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana capaz. 6 de la mañana hasta el otro día. Una locura. Ese fue el primer juego. El segundo fue, el juego fue el Fortnite. Lo jugué durante 2 años más o menos. Montonazo jugué, ese fue más con amigos. Saludos desde Guito, ¿cómo estás? 50 pesos argentinos from Mateo Saavedra. Che, Capi, tengo que hacer otra pared de mi base y la verdad quiero saber si del lado en que tenés la moto te puede venir la horda de zombies. Sí. La horda atraviesa... creo que la moto la atraviesa. La horda de zombies va cambiando, me parece, el orden. Hola, Capi, volví después de mucho tiempo a jugar y a verte. ¿Se sabe un poco de qué se va a tratar el evento que se viene? ¿Cómo está Sofi? Lo mismo que dice ahí es lo que sabemos todos. Léete la descripción del evento, si es que todavía no lo hiciste, y ahí te vas a dar cuenta de qué se puede tratar. Un saludito, Millerciño. Saludito, hermanito, ¿cómo estás? El garage lo atraviesa, dice. Ok. Los saqueadores no atraviesan el garage, ¿no? Capi, ¿cómo la horda no te rompe los muros? ¿Eso dije? Si dije eso, olvídense, ¿eh? La horda no, te rompe los muros de nivel 1 y 2. No sé si... a veces no sé ni de lo que digo. Igual nunca fui una persona que se vicie y deje todas sus obligaciones. ¿Me explico? Nunca un juego me sacó de mi eje, digamos. O sea, yo... yo puedo estar viciado con un juego, pero si tengo que ir a trabajar, nunca, nunca, nunca
pondría un juego delante de eso. Sé que hay personas que sí, por eso lo digo, que les afecta mucho quizás un vicio de un juego. A mí no. Tipo, las responsabilidades las cumplo. Cuando termino las responsabilidades, me voy al juego a jugar las horas que sea necesario. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no me sale? Porque soy una persona que cuando no hace algo que tiene que hacer, tiene mucha culpa. Entonces lo tiene que hacer. $50 pesos argentinos. Sí, puede. Mateo Saavedra, no me refería a eso. X de vos en la base tenés el garaje. ¿Puede venir la horda desde el lado del garaje? Sí, obvio, obvio. Porque si no, no hago muros al 3 de ese lado. Sí, sí, puede, puede. Puede. Me ha pasado que viene del lado de la moto, hay veces donde no. Capi, ¿es buena la sala? ¿Es buena la sala del dedo en el Bunker Alpha? Es algo más, es algo extra. Te da un arma de fuego, cobre. Sí, sirve. Es algo extra, amigo. Es como todo suma. Todo suma, todo suma. Yo la verdad muchas veces no la voy a canjear porque no hago el convoy. Y como en el convoy se obtiene el dedo. Aunque ahora también se puede obtener el dedo en los eventos de zona de farmeo. Pero cuesta que te salga, la verdad. No te sale de una. Te da uno o dos de cobre. Dijiste que alguien te habla, te había pasado información. ¿Puedes spoilearnos aunque no quieras? Te había pasado información. No, la única información que tuve, que creo que se lo dije, mira, está acá Bloody. Bloody me habló, creo que Bloody se metió a los archivos del juego. Me habló por mail y me puso, mira, Capi, encontré esto. Y lo mostramos. Eran dos imágenes, digamos. Después que yo sepa, gente, los de Kefir son súper reservados, incluso con nosotros. No se crean que porque capaz somos partner, nos enteramos de todo. Ni ahí, ¿eh? Ni ahí. Lejos de esa realidad, amigo. Lejísimos. No, a mí me encantaría. Hubo un momento en donde Kefir, a los partners más avanzados, tipo, no sé, a los canales grandes, hablo del Chicha, o Rido, o bueno, los canales grandes, ¿no? Que todos conocemos, de las Day. A esos le daban como una alfa para probar. Creo que eso ya no lo hace más, incluso. Hola, Play Chango, ¿todo bien? Así que bueno, nada. Estaría bueno, a mí me encantaría. Yo una vez lo pedí hace mucho tiempo. Y bueno, me dijeron que no. Pero, a ver, lo pedí, ¿saben cuánto? Creo que tenía 5.000 suscriptores. El chabón iba y lo pedía. Bueno, si pasaba, pasaba. Si pasaba, pasaba. Sí, y un video también. $20 pesos argentinos from Mateo Saavedra. Capi, ¿dónde consigo compuesto de carbono? Necesito... Si te podés dar el lujo de hacer el Bunker Bravo piso 2, sacás 5 o 6 compuestos de carbono. Es más, sí, de una. Si no, para mí la mejor opción es tener el reciclador nivel 35, 36 en adelante. Ir a poner a reciclar arma de fuego. Sí, me enteré que alguno dice que les daba acceso a la beta de cada actualización. Sí, Rogelio, tal cual. Cuando pasaba eso, yo... A mí no me lo dieron cuando lo pedí. Pero fue cuando tenía, no sé, 5.000 suscriptores, una cosa así. Era un canal súper pequeño todavía. Era partner ya. Pero bueno, me dijeron que eso no lo... Lo que me dijeron es esto. Cuando puedas, te lo vamos a hacer saber. Así me dijeron. No te cagas. Se recalentaba esto. Y nunca más pude hacerlo. No sé qué pasó. Capaz pasó algo, ¿no? Y no lo hicieron más. No lo sé, no lo sé.
Pero amigo, a los partners nos tienen que dar esa ventaja. Para poder crear el contenido más fácil. $20 from Mateo Saavedra. Llevo 21 días jugando XD, jaja, ¿hay otra forma? ¡Ah! No, amigo. O sea, sí, en zona de farmeo te puede salir un evento que te dé, pero mandarte a buscar eso es como mandarte a buscar una aguja en un pajar. Súper viejo eso, ¿no? Ese dicho. Fuera joda, es como mandarte al muere a buscar eso. Porque, a ver, te puede salir a la primera, pero no. Pero también no te puede salir nunca. Bueno, vamos a hacer así. Segundo, gente, que me organizo para el próximo viajecito. Fíjense que vinimos, creo, no sé cuántas vendas teníamos. Pero o las mantuvimos o ya tenemos más. Miren, 16 vendas tenemos. Creo que teníamos 16. Las mantuvimos. No, es que la curación la recuperás en la zona de roble. La recuperás totalmente, amigo. Lo que no tengo es espacio. Tengo muchos martillos en mi base. Afuera. Agua no necesito. Afuera. Tengo que llevar los dos cuchillos carniceros. Perfecto. Los llevo. La chatarra afuera. Con esto estoy, ¿eh? Ah, y el arma de fuego. Listo. ¡Vamos! Hola, Melequis, ¿cómo estás? Javi, tengo una petición. ¿Podrías hacer una tier list de habilidades en un futuro? Porfis. Se me hace medio petón hacer el de habilidades. No sé por qué. Es como que primero me gustaría hacer quizás el de, no sé, el de jefes, el de zombies. Incluso hay otros. Hay otros mucho. El de saqueos. Pero bueno, eso debería conocer todas las bases. Debería ver, o sea, debería fijarme. Digamos, ¿qué tanto podría decir de, ¿entendés? De la tier list de las habilidades. Ese es el tema. Porque no hay mucho que pueda decir. En cambio, es como que las otras cosas puedo aportar más valor, digamos. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Por cierto, se me pasó preguntar qué se hace hoy en el directo. Apenas iba llegando y me urgía a preguntar por el evento, ya que no volveré a descansar hasta el siguiente lunes. ¿Cómo estás, Rogelio? Hoy estoy buscando semillas. Porque puede ser que necesitemos estofado de zanahoria. Y de paso estoy farmeando roble. Nada del otro mundo, de hecho. Pero era uno de los directos que tenía pendiente. Tengo otro directo pendiente que es hacer laboratorio modo protocolo. Y el otro que tengo pendiente... Ah, es el de volver a hacer un saqueo. Ay, me vio. Mucha larga. Tier list de zombies, sí. Ese para mí es el próximo, ¿eh? Es el próximo. Trato de dejar espacio entre un tier list a otro. Además, recuerden que tenemos la serie activa de base session. Tenemos otra serie activa donde subimos saqueos. Que el próximo se sube... Dentro de poco se sube otro saqueo. O sea, hay varias series activas. Y agregar otra más. O sea, bueno, no otra más, sino que dejo... Como que voy rotando, ¿viste? Para que la gente también lo espere. Le den ganas de verlo. ¿Recuerda a Templo Azteca? Vos sabés que yo creo que no hacía contenido cuando él estaba. Me lo han mencionado muchas veces. Me han dicho que era muy bueno. No lo conozco.
Pero creo que para cuando yo ya me metí en las day, creo que él ya se estaba retirando, no sé. O no sé, algo así. ¡Opa! ¿Qué pasó acá? Entonces, ¿recomiendas juntar y hacer zanahorias en el por mayor? A ver, yo me voy a preparar algo. Tampoco es que haya juntado muchísimo. Simplemente fue hoy. Esperen que estoy cambiando la música. Simplemente fue hoy. Y nada más. Y lo que junte hoy va a estar bien. De última, si el evento pide, bueno, entraré más a hacer. A buscar. ¿Qué onda, Spinosaurio? ¿Todo bien? Una pregunta. ¿Cómo sabes qué color son las modificaciones una vez que abrís? Me viene el grande. Ah, no, flashé. Estoy re mal. Para ver. Pancame que... 50 pesos argentinos from Agustín Orrego. Q onda a Capic, donde puedo sacar casi asegurado circuitos electrónico. Me faltan 4 entre una terminal de la comisaría y el baño ácido. ¿Cómo vas, Agus? ¿Todo bien? Gracias. ¿Teléfonos tenés en tu base? ¿Qué dijiste que te falta? Pará, ¿eh? No sé si escuché mal. Circuito electrónico. Teléfonos. Si no, si tenés un disquete, creo que ahí también sale. Pero reciclando teléfonos, te puede llegar a salir. Maxi dice, una pregunta. ¿Cómo sabes de qué colores son las modificaciones una vez que abrís los planos? Tipo, cuando vas a modificar y tenés todas las... No sabes. La única manera es que ya la tengas creada. Creo que si entendí bien, no podés. Porque cuando vos la vas a ver a la mesa, no te dice de qué color es. Cuando la creás, ya la podés modificar en el arma. Y ahí sí, podés saber el color. Pero no podés. Hay algunas que ya de memoria sabemos. Por ejemplo, disparo en la pierna, disparo disperso. Ya sabemos que son moradas, pues son conocidas. Las conocidas como que nos podemos dar cuenta, pero... Te recomiendo hacer zanahorias directamente. Las semillas no te servirán de mucho y perderás tiempo valioso hasta que crezcan. Te recomiendo hacer zanahorias directamente. Pará, ¿y cómo hago la zanahoria directamente? O sea, para hacer estofado de zanahoria necesito la zanahoria. Y para hacer zanahoria necesito las semillas. A menos que haya una forma de conseguir zanahorias. Y no me esté acordando. Eso sería bastante gracioso. Yo acá juntando. Yo recuerde. Me hiciste dudar. Igual a mí me hacen dudar siempre. Hasta de cómo me llamo. Le conviene a Kefir que en este evento se necesite estofado porque... Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas Capi, vengo sin contexto, ¿para qué andás farmeando? Semillitas y roble, ambas dos. Capi, agarré a jugar por vos, dejé de jugar porque me perdí mi cuenta. Llevo 4 días y le metí viciada extrema, soy nivel 36. Nice. Bien ahí. Hágala con todo, Dylan. Una pregunta, dice el Bunker Alpha protocolo... Pero, y tengo los collares, las cosas que te dan para el disquete, pero no sé dónde colocarlos. ¿Viste en el piso 1? ¿Viste que hay diferentes puertas? Bueno, la que está al fondo, a la derecha. Ahí entras, y si ya hiciste el piso 2 y 3, te debería dejar entrar ahí para dárselas a un chaboncito. Va a haber un chaboncito parado. Capi, ¿son mejores las vendas o botiquines? Depende de la situación, Manu. Depende de la situación. En el... Sí, depende. Porque con el ciego conviene mucho más botiquines. Depende de la situación. Con los jefes generalmente uno usa botiquines como para curarse de una y no tener que andar apretando el botón 1000 veces. No, que metas las semillas en el huerto para que se hagan zanahorias.
puesto que las semillas hasta que se cre... Claro, es que no tenía semillas. Bloody, no tenía semilla, amigo. Ese es el problema. O sea, no sé por qué este último tiempo, en vez de usar las latas, empecé a usar zanahorias. Creo que porque me da paja que las latas me dejen la lata vacía en el inventario. Entonces, empecé a usar zanahorias. Ahora que Fear tiene un evento en donde se necesitan zanahorias. Bueno, creemos que se van a necesitar zanahorias. Creo que tengo una semilla en mi base, boludo. Por eso vine. ¿Qué te parece hacer el Bravo solo con Glock? ¿Genial? ¿Sí? Con el evento se puede hacer fácil. Creería que sí. Te volviste vegano, sí. Me volví totalmente Veganator. Veganator 3000. Ah, gente, escuchen. ¿Sigue en pie lo del sábado? ¿Sigue en pie lo del sábado? ¿Hacemos el juego de terror o no? ¿Con Lu? O sea, un juego de terror me lo corre seguro, ¿eh? Si es el Outlast 2 también. Ese lo tengo incluso. Nunca lo pude terminar porque me daba miedo. Capi, no se puede reaccionar en el canal de ese. En el de... No, no me digas. Ahora lo arreglamos. El que abrí para los juegos de terror. LOL. Va, ¿no? Papi, gracias a tus videos y existencia me animé a hacer un que Bravo, piso 2, 3, se me fue. Porque tenía pocas sacas, pero las 3 modos grises de estabilidad y comprar y completar el pase. Nice, felicidades, amigo. Che, un Silent Hill. Silent Hill le encanta a Lu, ¿eh? Yo no soy muy fan. O sea, me gusta, pero... El Resident Evil también, pero el Resident Evil no es un juego de terror. Ese es el tema. No es un juego de terror el Resident Evil. Bueno, por lo menos a mí no me da miedo. Igual me los conozco de memoria los Resident Evil, también debe ser por eso. Pero el Silent Hills... Lo que pasa es que es un tema, porque a Lu le gustan los Silent Hills viejos. Yo no sé si a usted le gusta un juego tan viejo, ¿entendés? Silent Hill 1, 2, 3. A Lu le gusta el 3. Pero el 3, no. O sea, el 3 de... Creo que es de Play 1. Es muy viejo, ¿entienden? A ella le gusta ese. Yo en mi vida jugué el Silent Hill 3. Ella le gusta. Yo le digo, lo que pasa es que capaz que vos lo recordás, el 3, como una joya. Y lo vamos a jugar ahora y tal vez no es tan bueno. Pero estaría bueno, no sé. No sé qué estoy escuchando, ¿eh? No sé qué estoy escuchando. Pero bueno, no sé. La verdad... Después voy a hablar con Lu. Si ustedes quieren, lo hacemos. Jugamos un juego de terror. O no sé. De los que me mandaron al DS, se los muestro a Lu. Porque yo quiero que Lu tenga ganas. Porque yo juego a cualquiera, a mí me da igual. A mí me gustan los juegos en general. Pero le digo a Lu, bueno, ¿cuál de todos estos te gusta, entendés? De los que ustedes me ofrecieron en el Discord. Y que ella elija. Entonces, mientras... qué rico sería llevarme esta madera. Entonces, mientras... Re pobre, ¿no? Pero posta que no tengo madera en mi base. Es que farmeo gratis también, ¿no? Entonces ella va leyendo un poquito el chat, yo me voy cagando las patas. Me gustaría poner alertas de miedo. Yo siempre les digo, gente, no puedo poner alerta de miedo porque me spoileo. Pero si Lu lee el chat, no me spoilearía. ¿Me explico? Me cagaría todo. Entonces,
Estaría bueno poner alertas de algo que te asuste. Igual ya la alerta común, si estás tenso, te asusta. Porque es una alerta de golpe. Bueno, sigo. Capi, ¿podés jugar en un futuro al 7 Day? Ese lo íbamos a jugar, ¿eh? Pero bueno. Medio como que pinchó, Code se... Está todavía en el... Code vive en un extensible, amigo. No entiendo. Code vive en un extensible. No terminó, gente. No terminó su extensible. Una locura. Deberíamos jugar Minecraft estos días si quieren y pueden. Pasa que la mayoría no tiene compu. Yo el de Celu no sé cómo es. No sé si se puede jugar de a muchos. No tengo ni idea. En Celu nunca jugué al Minecraft. Están zarpados los mosquitos, sí, literal. Hoy me comieron. Hoy salí un ratito que fui al dentista. Me violaron. Me la pusieron contra el portón. Pero literal, todos. Estaba abriendo el portón y quedé, ayuda. Encima te da un miedo con esto del dengue, amigo. Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero... Yo estoy bastante como que... Como que cuando otro dice, ¡ay, estos! Me la hacen flashear. ¿Entienden? Capi, ¿cuánto roble se puede sacar en la zona roja más o menos? 62, creo. ¿62 o 63? Dato random y estúpidamente específico, bufieron la lanza con dos modos azules para que ahora mate de triple a los zombies de 40. Te pega 13, pero en triple los mata. ¿En serio? No es un dato malo eso, Súper útil. Y en la amarilla... En la amarilla no recuerdo bien. Pero en la amarilla no conviene porque la zona es más chica y hay... No te digo que está la misma cantidad de zombies, pero hay muchos zombies. Y al ser la zona más chica, te cuesta dar más golpes triple y eso. O sea, en definitiva, la zona roja es mucho mejor que la amarilla. Hola, Ulises, ¿cómo estás? Bueno, con esta sería 4 veces, ¿eh? Vamos de Flamengo. Gente, no se olviden de que pueden aportar con su bonito like. Es gratis. Solamente tienen que dar pulgarcito arriba. Y ya estamos. No sé qué estoy escuchando otra vez. Y bueno, es la lista, gente. Capi, suministro que tenés que hacer para que llegue rápido a la entrega. Nada, no podés hacer nada. Tenés que esperar el tiempo que te dice ahí. Tenés que esperar que el tiempo que te dice ahí. Y si no, lo podés adelantar con monedas. Pero en sí, vos no podés hacer nada para que el suministro llegue antes. Fin de XXXXL para tomar mucha agüita. Claro, es jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Yo no tengo el curso. Me enteré. 64, mirá, saqué. Yo no tengo el curso. Porque es feriado. Me la bajo un poco, ¿eh? No tenerlo. Yo te juro que la pasé re bien en el curso. O sea... No tiene sentido... O sea... ¿Viste que vas a lugares
y donde te sentís bien y donde te sentís mal, por una especie de energía que hay en el ambiente, decís, me siento muy... Bueno, me sentía cómodo, ¿entendés? Comodísimo. Bueno, listo, ¿eh? No tengo más lugar. Por eso como que me quedé con reganas. Encima, tipo, nos dejaron como... No te digo una tarea, porque no es que la tenés que llevar hecha. Simplemente la podés como ir haciendo, nos dijo. Y yo ya la hice toda. Básicamente ya está. Ya no tengo más para hacer. O sea, tengo que esperar a ir y que me la corrija. O sea, no que me la corrija, saber si está bien lo que puse. No es como una actividad, sino que es... Es parte del proyecto, ¿entendés? Y nada, la pasé re bien, mal. Imagínate que para que yo ya me haya sentado, ¿no? A hacer las cosas, es porque realmente me gustó. Yo soy medio vagueta. A veces. A veces igual. Depende también con qué. Vamos a hacer esto por acá. Miró. Me voy con 20 de vendas. ¡Neshi! Esto lo dejo, esto lo dejo. Esto lo dejo, esto lo llevo. Vamos a dejar esto. Ahí. Hay uno de leño de roble. Lo dejo y llevo 20 de madera. Prefiero el stack. Y esto lo voy a dejar, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que prefiero dejarlo. Para hacer otra zona. Y esto lo tengo que llevar. Ah, no, puedo dejar esto, hacer así. Y llevar esto, por ejemplo. Sí, ahí estoy. Bueno, 4 zonas de roble metimos, que es lo que siempre más o menos meto, porque ahora no me alcanza el traje y también estaríamos agarrando olor también. Aclaro, tenía la mochila, tenía 2, pero la perdí hace mucho. Capi, ¿se puede conseguir el refrigerador todavía? No. O sea, sí, pero es pago. Tenés que ir a la tienda. Ah, claro, a mí no me va a aparecer. En la tienda te aparece. Estoy para un palestra, ¿eh? Estoy para un palestra, ¿eh? Estoy para un palestra, ¿eh? Aunque sé que dije que no hago, ¿eh? No sé, me pinta palestra, ¿eh? Digo, a ver si me sale las mods que me faltan. Que no son muchas, pero... ¿Estoy? ¿Estoy para eso o no? ¿Estoy para palestra? Re pesado, a ver. Vamos a ver las armas, a ver qué tengo. ¿Cómo va? Me perdí, ¿eh? ¡Oh! Hola, Edwin, ¿cómo estás? Bueno, vamos a dejar esto por acá. Bueno, es hora de, por las dudas, empezar a cocinar estofado. Tengo algo. No tengo mucho. Te soy honesto. Pero bueno, lo que se pueda lo hacemos. Los Rottweiler, sí, es verdad, ahora lo hacemos también. Ahora lo hacemos todito. Todito. Traje también hongos para cuando hagamos el laboratorio modo protocolo. Para llenar el reactor. Ahí está, perfecto. Todo tranquilo, Edwin. Jugando un ratito, pasándola bien, charlando, hablando de la vida. ¿Me sirve para hacer palestra? Bueno, entonces hacemos. No lo tenía en mente, la verdad. Como les digo, me faltan muy pocas mods. El palestra lo veo medio innecesario a esta altura. Pero no sé. ¿Vieron cuando te da esa sensación de decir, che, tengo ganas de hacer palestra? Y a veces es por algo, ¿viste? Pum, todas repetidas. Arco Winchester. Arco Winchester. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo se complica juntar acero? Sí, mal. Es lento el acero, eso es lo que tiene.
Es lentísimo. Creo que para conseguir mucho acero tenés que jugar todos los días. Hacer zonas que te den acero. Hacer el piso 4 de búnker alfa te da acero. Yo no tengo tanto, pero tengo mucho cobre, ¿eh? Ojo. Que eso es, traduce en acero, ¿no? Con tiempo. ¿Cuántas hachas por zona roja? Creo que son 3 y un cuarto. Llévate 4 y con eso estás. Jamás me dio esa sensación de hacer palestra. A mí tampoco, ¿eh? Pero ahí lo vi y dije, ay, pobrecito. Vamos a hacer palestra, total, lo hacemos en un pedo porque tenemos buenas armas ya. Voy a intentar usar estos trajecitos. Más con Billy, que es fácil. Billy, ¿qué pide? Pide Vintores, Billy, creo. A ver, sé que se puede hacer con Glock también, pero quiero hacerlo fácil. Total, en este momento no tengo una mejor estrategia para los Vintores. Los perros, Rottweiler, a ver. Pero hay que hacerlos crecer, ¿verdad? Lleva algunas gastadas, sí. Ahora lo vemos. Vamos a ver lo de los perros un segundo. ¿De dónde saqué estos Rottweiler? ¿Qué otro evento nos dio Rottweiler? No me acuerdo, chabón. Del de Prochamp. No, pero los que ya tenía crecidos. No los de recién. Los de recién son del de Prochamp. ¿Cuánta madera conseguí de roble? No sé, pero 62, 63 por zona. ¿Cuatro veces? 20 pesos argentinos. 240, 250. Saavedra, Capi, ¿cuánta madera de roble conseguiste? Más o menos. Se autoadoptaron. Ponele comida de perro. Sí, ahora le ponemos. No, continúe. Todavía no. Yo cuando me acuerdo uso 6. Es buena esa, ¿eh? Yo me olvido, pero es buena. No, tocó. Este perro inflige un 100% más de daño básico con amigo leal. Con amigo leal este perro puede provocar hemorragia. Este es hembra. Y tengo acá un macho, ¿eh? ¡Ojo que lo cruzo, ¿eh? Ah, no, son todos... No dije nada. Tengo un solo macho, que es este. Demonios. Yo lo hice dos veces, soy... Yo lo hice dos veces, soy level... Uy, se me fue el mensaje. Capi, ¿qué onda con los zombies? Ya van varias veces que le pego con el aplastacráneo y se van a la mierda. Y pierdo su loot. Me pasó en zona farmeo de búnker. Pero más con los de 40 y 80. Tremendo bug. Si desinstalando y volviendo a instalar no se te... Se te sale... Podrías intentar... No me tocó level 4, ¿eh? Pero podría cruzar. Podrías intentar reportar ese bug. Debería hacer esto cuando esté el evento igual, ¿no? 5 soles peruanos from Alex Zulka. Capi, deseame suerte. Voy a hacer el búnker Bravo X segunda vez, cara al revés, cara al revés, cara al revés, cara al revés. ¡Mucha suerte! ¡Alex! Suerte, amigo. Gracias por la donación, amigo. ¡Ah, está el evento! ¡Ah, por eso me lo decías entonces, Paolo! ¡Ah, Paolo es un pillín! ¡Paolo es un pillín! Es de esos pillines que pillan. Buenas, Capi. Gracias a tu guía. Maté el ciego por primera vez. Felicidades, Rami.
¿Hay algo para hacer con el generador del piso 4 de un garrafa? No. Está ahí nomás por estar. Por respirar. Amigo leal. De la feria. Amigo leal de la feria. 20 pesos argentinos from Mateo Saavedra. Capi, conviene hacer 3 calaveras en palestra. ¿Por qué? ¿O es una pregunta? Ah, Capi, conviene hacer 3... No, palestra conviene hacerlo todo. O no hacerlo. Para mí. Porque lo más importante son estos 3. Lo más importante. Para hacer palestra, para ganar 10 de roble. Bueno. Che, yo no puse el coso, amigo. Un segundo, ¿eh? Yo... Me la mandé, ¿eh? Me la mandé. Me la mandé. No voy a decir nada, pero me la mandé. Y el que se... Ah, no puse el modo lento hoy, gente. No puedo poner el modo lento. Pará. Me la mandé mal, ¿eh? El que entendió, entendió lo que pasó. Puse el modo lento. Lo de tener 2 PC, jodido. Porque tengo un solo teclado y lo estoy moviendo para un lado, para el otro. Para un lado. Sí, totalmente, Abus. Totalmente, Abus. Listo, ahí supuestamente lo puse. Pobre, dale, claro, estaba batallando ahí. Amigo leal de la feria. Bueno, tengo uno rojo y uno rojo. No tengo más amigos leales. O sea, digo amigos leales. No tengo más Rottweilers. Rottweilers. Y tengo... ¿Alguno de nivel 3? No. ¡Ojo! Tengo a Francisco, ¿eh? Ah, pero no tengo a Rocío. Ya. Yeah. De nivel 3. Cuca de nivel 1. Flor de nivel 1. Todo de nivel 1. Bueno. Malísimo. No salió. Vamos con palestra entonces. ¿Para cuándo la guía del lavado de dientes? Esa ya me la pasó mi coso. Mi dentista. Fuera de joda, mi dentista tiene un canal. Te lo juro. Obviamente no es un canal, ¿no? Más de profesional. No, esta pelotudez que hacemos acá. Yeah. Meto 5 primero. Un segundo, gente, ¿eh? Vamos con esto, porque ya los tengo usados, más que nada. Katana también. Katana machete. Vamos con Billy. I like it, Nani, señorita. ¿Hay algún buff para usar de arma de fuego? ¿Acaso el sanador? No. Pará, ¿le podemos dar de comer a los perros? ¿Los perros tengo algún buff? Le da de comer a los perros igual. Bueno, tengo sound. Vamos, ya fue. El de la experiencia. Vamos. Vamos, gente. Nada más, ¿no? Para matar a Billy, estamos bien ahí. ¡Opa! ¿Qué pasó acá? Bueno, vamos. ¡Nos vemos, Dylan! Cuando te dije que le dieras de comer, me refería a comida de perro real. ¿Qué tal, Capi? ¿Qué tal, CJ? Bienvenido. Bro, el cráter, hace un video, por favor. ¿Del cráter? No me gusta mucho el cráter, amigo. O sea, para hacer un video debería jugarlo. Desde el vamos. Lo jugué un poquitito acá con los chicos. Pero nada más.
¿Sacaste un árbol? ¿Cómo un árbol? No. ¿Qué saqué? Algo saqué. No saqué un árbol, ¿eh? Saqué otra cosa. Saqué otra cosa. No recuerdo qué era. Me la repuso. Me la rep Mario Postroni. Solo la primera la voy a hacer con arma física, ¿eh? El resto a tomar por culo. En cualquier momento me quedo sin trajecito igual. La segunda la podría hacer también, pero vamos a usar la Vintore, ya fue. Ay. Miré un segundo el chat y me la puso. No se los recomiendo. Bueno, ¿será que tenemos suerte? Aroma de nuevo plano, ¿eh? Aroma de nuevo plano, gente. Otra vez me la puso. A tomar por culo. Listo, todo Vintore ahora. Para los que no tengan Vintore, si lo quieren hacer, usen Glock sin modificar. Y es lo mismo. Es lo mismo, van a tardar un poquito más, pero usen Glock sin modificar y van a estar bien, ¿ok? Van a estar bien. Vamos a reemplazar la bota, que es lo más importante. El resto hay que exprimir cada centavo, ¿ok? ¡Vamos! Segundo. Hola, Josué, ¿todo bien? Plano de la Winchester. No. Si ustedes hacen esto con una Glock... Me acabo de dar cuenta... Ah, ok, ok. Me asusté. No sé qué estoy escuchando, ¿eh? No sé qué estoy escuchando. Buenas, Ranger, ¿cómo estás? ¿Por qué sin mod? Tiene las mod, ¿eh? Tiene dos. No tengo las otras. O sea, no las tengo hechas, las otras dos. No sé qué me faltaba. Ahora lo miramos. Yo sé que tenía dos. Y que las otras dos... Las Glock, para los que no tengan mod, les digo que los que no tienen mod lo pueden hacer sin mod. Eso es lo que quise decir. Me expresé como el tuje, capaz. Un cachito. Esperen que voy a jugar otro día. Yo lo que le decía es, esta guía la hago con mod sin modificar. Con Glock sin modificar. Si necesitan hacer palestra y no tienen mod, la pueden hacer con Glock sin modificar haciendo lo mismo. Eso es lo que trataba de decir, pero me expresé como el tujerito. Pero me hicieron despertar una curiosidad sobre mi persona y es sobre la Vintores. ¿Me va a enganchar? Me hicieron despertar. Total, tengo energía todavía. Me hicieron despertar la curiosidad, de verdad, ¿eh? Porque yo sé que las tengo, me parece, las mods de la Vintores. ¿O acaso no las tengo? Capi, ¿no me sale el sanador alguna solución? No, ni idea, amigo. Ni idea, ni idea. Hay gente que capaz tiene bloqueada los anuncios y por eso capaz... No, es que el sanador debería salirte. El problema sería reproducir el anuncio, ¿no? No, ni idea, amigo. ¿Ves? Tengo. Las tengo. Ah, hoja lata. Puedo hacer una, ¿eh?
¿Cuál me conviene más? Aptial da doble daño, triple daño crítico, un daño... No, está más que claro. Aptial. Aptial. Más que claro. Aptial. Hacemos uno. Bueno, gracias por avisarme, ¿eh? Porque si no me... Nada que ver igual, pero... Esta no la puedo hacer porque me faltan... Ah. Me faltan 12. ¿Me fijo en el buzón? A ver. No creo igual, ¿eh? 5 tengo nomás. No, no llego. No, no tengo, no tengo. Tengo que reciclar arma de fuego. Voy a poner a reciclar algo. No, no quiero reciclar nada. Che, esta la quiero llevar, ¿eh? No quiero llevar nada. Dos soles peruanos from Alex Zulka. Capi, pasé los dos pisos. ¡Vamos! Caminito. Morí en la tercera. Felicidades, amigo. Bueno, la tercera... A ver, ¿es la primera vez que haces el Bravo? ¿Está bien? ¿Sí, la primera vez? Sí, ¿sabes que sí, eh? Pero para, el Bravo no me da nada, Paolo, sí. En este momento, ¿qué me puede dar, Paolo, en este momento? Pieza de fábrica da muy pocas. Da más compuesto carbono y compuesto carbono tengo. ¿Qué pieza de fábrica casi que no da, eh? ¿Sí? ¿Te da 7? No tengo el recuerdo, amigo. Capicito acero para los bullets. ¿Dónde puedo ir a buscar? Soy nivel 90. Al principio te recomiendo ir metiendo cosas en el reciclador que te den acero. Ruedas, sierras, pieza de torreta. Para mí al principio es lo mejorcito. Pero también la granja te da o lingote de cobre o a veces lingote de acero. Incluso el granero te da placas de acero. Un bravito, ¿ustedes dicen? Ustedes me quieren hacer desgastar, ¿eh? No tengo sprint, ¿eh? ¿Ah? Vamos. Me acabo de comer el micrófono. ¡Corre, niga! Che, ¿vieron que hoy? Bueno, no sé si les... Sí, les conté. Hoy me hice la limpieza de los dientes. Y cuando salís, te das cuenta que en tu boca había huecos que antes no sabía que había. Literal. Encima en una... El dentista me clava. Acá hay negro. La concha. En una el dentista me clava. Acá hay negro, me dice. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Le digo. Y eso es que tenés sarro, pero muy viejo. Oh, no. No me quemé. Después en otra me dice. Me dice. ¿Cómo es que me dice? Sos muy baboso, me dice. Sí, sí, sí. Me lo suelen decir. Onda, soy muy baboso. Tipo, tengo mucha baba, digamos. Tengo mucha baba. Al por mayor. Los huecos eran todo el sarro. ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí, sí. Eso es lo que quiero decirles. Ahora tengo... No, no, estoy re contento, re contento. Mal. Mal, 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 mal. Re contento, re feliz y... Nada. Con muchas ganas de cuidarlo. El traje sirve, ¿eh? Un poquito más le damos. Capi, ¿tenés un server de Discord? Sí. ¿Se lo pasás, Ale, porfa? ¿Lo tenés a mano? ¿Tenés piorrea? ¿Qué es piorrea, amigo? ¿Qué es piorrea? Cada vez que pregunto qué es algo, ¿viste? Un saludo, Titanio. ¿Cómo estás? Sangrado dental. Tipo, ¿normal?
normalmente, no. Me sangró un poquito porque, nada, amigo, les digo algo, para los que son chicos o para los que tienen los dientes bien, cuídense los dientes, amigo. Ustedes no saben lo que duele la limpieza. Claro, porque te pasan todo por las encías. Amigo, lo que fue lo que más dolió, ¿eh? El conducto te duerme, así que no hay tanto problema. No, yo estaba hecho mierda la boca. Evidentemente, ¿eh? Estaba hecho mierda. Como les digo, de chiquito que no voy al dentista. Y por suerte que tomé conciencia y no esperé más tiempo, ¿entienden? Si hubiese esperado más tiempo, las caries terminan llegando a la raíz, te terminan infectando. Y en medio de un conducto hubiese necesitado 300 conductos. No, una locura. El sarro sabe a ojo. ¿Vos sabés que Lu me dijo, che, y no sentiste olor feo? ¿Vos sabés que no? Yo tengo piorreis. Cuando juntás mucho sarro es por el sangrado. Ah, mirá. No, no, yo junté mucho sarro porque era muy sucio con mis dientes. No, 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 no te la voy a caretear. Era de esas personas que una vez al día se cepillaba como mucho y que nunca fue al dentista. Y que come chocolate, come porquerías a dos manos. No traje a water, amigo. Water de melón. Una cada voy a tener que sacar de acá. Uy, carajo. Bueno, no tengo agua. Esta bota no la voy a usar, ¿eh? Corro mucho peligro de quedarme sin bota y... ¡Vamos! ¿Qué es la última igual? ¡Ah, es la última! Ya lo terminamos. Un saludo, like, ¿todo bien? Esta es la última. Bueno, acabo de tener que usar el sprint. Y que no me golpee. Igual creo... ¡Dale! ¡Que no me golpee! ¡Uf! ¡Zafé! ¿Qué signo soy? Creo que era Libra. Yo cumplo el 1 de octubre. No soy mucho de los signos, entonces como que no recuerdo mucho a veces mi propio signo. Creo que era Libra, ¿eh? 1 de octubre puede ser, ¿no? Sí, sí, Libra era. Sí, sí, sí. Es que me lo confundo con Leo, no sé por qué. O sea, cada vez que tengo que decir mi signo, por un segundo mi cabeza dice Leo. No sé por qué. Se fuma uno. Soy de Libra como Justin. No entendía nada, ¿viste? Es que te siento cariñoso. No sé. O sea, no sé qué... ¿Qué refleja Libra? ¿Refleja cariñoso? O sea, si tuviesen que describir a alguien de Libra, ¿qué le dirían? Porque posta que a veces Lu, a ella sí le gusta, por ejemplo, esas cosas, y de vez en cuando me lee algo. Pero... Pero es que tampoco sé mucho. No me interesa, la verdad. O sea, si vos me hablás de los signos, me interesa. Pero yo no me intereso por mí solo a buscar algo, ¿entendés? Si vos venís y me hablás, yo te reescucho. ¿Por qué? Me encanta saber cosas nuevas y esas cosas. Yo nomás que sé que soy hombre, dice. Soy Tauro. Hola, Mate, ¿cómo estás? Capi, ¿se puede comprar una modificación de arma específica o toca hacer la apertura de planos aleatoria? Aleatoria. Es un reengaño eso, tipo de que apretás y decís, uy, qué bien, voy a poder comprar. No, es aleatoria. ¿Cómo quedó día para el nuevo evento? Sí, mira, te vas acá, evento. Sigue al conejo, el 28 de marzo. Empieza en 2 días a las 9 de la noche. Centro de transporte de probabilidad de que salgan piezas de fábrica en el cofre de los containers. Y un quebrado da entre 4 o 6. Me serviría ir a algún quebrado, ¿eh? Pero no sé si... Es que capaz que... No sé. Es que también gano cosas para el todoterreno y
Me sirve, pero... Me da para gastar armas de fuego. Acá por lo menos estoy gastando Vintores, que en otro lado no las utilizo. Gastaría armas Génesis. Listo, ¿no? Que en otro lado no las utilizo. Y gastaría AK. Eso sí me dolería un poco. Pero bueno. Bueno, me voy a ir a buscar para Jesse. Vamos. Soy de Córdoba. ¿Cómo estás, Scorpion? Hola, soy fan, soy fan. ¿Cómo estás? Manu, ¿para qué sirven los planos de moto repetidos? ¿Te los metes? No, mentira. No sirve para nada. O sea, literal. No sirve para nada. Tu usuario de Discord era... sí. Dale, dale, Molinari. A ver. ¿Cómo es tu coso, Molinari? Me jurás que no hiciste nada, ¿no? El otro día... Escuchen esta, escuchen esta. Escuchen esta. El otro día... ¿Cómo hago para entrar acá? El otro día... Me llega una notificación como que alguien spameó un link. Todos porno eran. Todos link porno. Yo ahora tengo bot que protegen la cuenta, digamos. Todos link porno eran. Así que si ven que los manean, es que a veces mandan algo. A veces mandan algo. Es Molinari un bajo 4, a ver. Activé inusual. ¿Cómo es que me dijiste que se llamaba? Para. ¿Eh? ¿Cómo era que dijo que llamaba? Es Molinari en bajo 4. Acá, Molinari en bajo 4. Bañado del server. Claro, creo que pusiste un link. ¿Puede ser que hayas puesto un link? Molinari. Igual no me figuras como bañado, ¿eh? Qué raro. Te juro que no me figuras como bañado. O sea, me figura como que te bañaron, pero no me figura como para desbañarte. Como si ya estuvieses. Acá estás. Ya te encontré. Ahí te quité el baneo. Confío en vos, ¿eh? No sé qué pusiste en el link. Me figura que pusiste algo y te bañaron por eso. Pero bueno, creo que si venís a reclamar es porque algo malo no habrás hecho. Capi, yo cuando hago palestra empiezo por Lucy y cuando una vez la dejé al final perdí 15 acas. Pero, ¡fua! ¡La mierda! 15 acas. Bueno, valió la pena, ¿eh? Vamos a hacer Billy. ¿Va a llevar algo de agua? No, Billy no es. Jesse. ¡Hey, Jesse! Ahí voy, gente, ¿eh? Esperen que busco una plastecrenio. Una plastecrenio. Billy ya lo hice, sí, sí. Flashear coire de colores.
molesto estoy, ¿no? Sí. Están hechas mierda todas. De última saco del buzón. No sé qué está sonando, ¿eh? No me hago cargo. ¿Crees que existe la posibilidad? No sé qué saqué de acá, Ale, ¿eh? ¿Viste que vos me preguntaste? Algo saqué. Un motor habré sacado, algo saqué. Un árbol no saqué, de eso estoy seguro. Solo en YouTube, Angeru. Capi, ¿sabías que en la zona de Pino Amarilla hay un evento en el cual te da un arma Génesis y un traje 9Q? Sí. Vos sabés que cuando... Lo curioso es que cuando quise hacer el evento... Perdón, el video de los eventos, ese nunca me salió. Probé y no me salió. Sabía que existía porque me lo han dicho, pero nunca me salió. Algo grande. Sí, capaz que moví el coso... No sé. Confirmo, ¿eh? ¿Cuántas hachas llevo a la zona de roble? Para hacerlo una vez necesitas 3.5 o 3.25, algo así. ¿Cuál era el poder de este? Ah, que... Este era el poder de este. A mí me dieron un resonador en uno... Es buenísimo el evento ese. Es buenísimo. Para mí es uno de los mejores. ¿Sale nuevo video de cómo hacer el palestra? No. No porque el que subí está perfecto. O sea, está más que perfecto. Y después subí otro para hacerlo de la manera pro sería, ¿no? Pero yo creo que el que ya está, ya está. Es la misma mierda que esto. No cambia absolutamente nada. Digamos. Bien, vamos al siguiente. Medio Penélope las que tengo, pero bueno. ¡Ay, no traje arma común, eh! Soy un tarado. Bueno, no traje arma común, la vamos a necesitar. No traje arma común. O sea, no traje una Glock para cuando salgan los de 80. Algo me había olvidado, ¿viste? En el buzón sí, pero no sé si va a estar modificada, ese es el problema. ¿Cuáles son las mods que me faltan, Nico? ¿Hay una manera de sacar pieza de fábrica fácil? Fácil no. Para mí fácil es reciclando, pero tenés que tener el reciclador en un nivel alto y tener suerte. Nivel 30 y pico, ponele. ¿Qué mod me faltan? ¿Vos sabés que me falta la del machete? Me falta una de la sierra, pero creo que es azul. Casi que toco la pared, ¿eh? Y no sé cuál más me falta. Alguna que otra más, ¿eh? No muchas. Por eso siempre le digo, me faltan muy poquitas. Me faltan muy poquitas. No tengo ganas de volver a la base. Esta se ve bastante bien. Es que no sé si va a estar muy bien modificada, ¿eh? Tiene unas dos grises. Bueno, voy con esta. No tiene mucha estabilidad, pero bueno. Vamos con esto. No
El más rata, Capi. Intentando gastar todas las armas. ¿Qué dice Molinari? Ahí te leo, Moli. Capi, eso fue por un clip de uno de tus streams en el que dijiste, esperen, es que no sé si tengo... Ah, ok, ok, ok. Sí, porque hay canales... ¿Eso dónde lo subiste, Molinari? ¿En el general? En el general podés subir... Va, no sé si podés subir link. No, creo que... No, creo que no se puede. Claro, no, no. Pasa que tengo que ser así de severo con los links, porque vos fijate, el otro día alguien subió un montón de links pornográficos, pero se los canceló a todos, porque los bots están recontra alerta. Y bueno, nada. Me equivoqué. Me equivoqué. Ahora usamos el sprint. Me re equivoqué, a ver. Capi, ¿cuándo hay video de base de suscriptores? Hace poco salió. La semana pasada salió uno. Que fue el de Abby. Muy bueno. Se lo recomiendo, el que no lo haya visto. Muy bueno. Me gustó mucho ese. Esta semana no hay base de sesión. La próxima semana. Hoy es miércoles, claro, sí. La próxima semana. Estoy haciendo uno cada 15 días para ir intercalándolo con otras cosas. Y no hacer base sesión todas las semanas. Total, la serie va a estar. Ah, y otra cosa. Voy a aclarar una cosa muy importante. Voy a aclarar una cosa muy importante. Me están llegando mails de bases al mail que figura en mi canal de YouTube. Y ese no es el mail de las bases sesión. Después se lo voy a volver a poner en la pestaña comunidad. Ah, ¿hoy es martes? Ah, estoy re mal. ¡Oh, amigo! No me golpeó de pedo, ¿eh? Súper peligroso hacer eso. Hoy es miércoles. Hoy es martes, amigo, claro. Uf, no me golpeó de pedo, te digo. ¿Cuál es el nivel máximo? 209, amigo. Vamos. ¡Ey, Jesse! Bueno, este es el anteúltimo, ¿eh? En el Discord no es igual al ver solicitudes de baneo como en Twitch, así se puede ver el motivo. No. Tengo que. O sea, sí, en realidad sí. Yo creé un canal que es privado, solo lo puedo ver yo. En donde me dice por qué fue baneado la persona. Entonces yo ahí se lo levanto el baneo. Sí, es lo que vos decís. Básicamente sí, es lo mismo. No es como el de Twitch, sino que yo tengo que hacer todo manual. Pero sí, eso. Me deja ver a mí por qué fue. Por ejemplo, el otro chico fue por mandar todos links pornográficos. Intentó en todos los canales encima. Todos rápidos, que era un bot o algo así. O era alguien malo. Y después tenés el caso de Molinari que no tenía nada que ver. Por eso les digo, si alguien está bañado de Discord y cree que no hizo nada, simplemente mándenmelo por Instagram o por Discord o me lo dicen cuando estoy en directo y lo vemos. Dependiendo de lo que esté haciendo también en el directo, ¿no? Ahora, por ejemplo, no puedo. Bien. Queda el último. El último de Jesse. Lo que falla, amigo, ¿eh? Lo que falla.
Me tiró un ataque especial ahí, Si te golpea, ¿qué pasa? Vuelve a salir una oleada. Entonces, si vos lo... O sea, la primera oleada te sale siempre. Pero si vos lográs que el chabón no te pegue y que en vos no te choques con la pared, no salen más oleadas. Entonces, no tenés que gastar armas extras. A veces igual, capaz que de distraído te puede pasar y no pasa nada. Matás a la oleada y listo. Pero gastás un poquito más, ¿no? Esa es la realidad también. Saludos, Brandon, ¿cómo estás? Sí, es buena esa, Pablo. Me la olvidé. Es que viste que yo cuando voy a hacer las cosas la hago con medio cerebro. No te voy a mentir. ¿Para qué? Che, ¿cuántos somos ahora? Es que quiero hacer una encuesta. Quiero saber... Ustedes saben que yo soy muy fan de Resident Evil, ¿no? Y quería hacer una encuesta. No sé... ¿Somos potentes? ¿Somos más de 150 personas? Ponele. Es que como tengo la notebook acá... Somos 300, listo, joya. La hago. ¡Ey, Jesse! Ok. Hubo un momento en donde nosotros empezamos el Resident Evil 4 y no lo pudimos terminar. Entonces, mi pregunta es, ¿les gustaría, no sé cuándo, no me comprometan, pero la cuestión es, quiero saberlo, porque ya el sábado vamos a hacer el de terror. Uy, pará, tengo que confirmar mi identidad, dice. Voy a buscar el celular. Ahí vengo. Bueno. Ahí está. A veces me pide que compruebe la identidad. Yo lo que les quería preguntar, ya que ese juego para mí el Resident Evil 4 es mi juego favorito de Resident Evil, que lo hayan sacado remake me gustó muchísimo. Entonces mi pregunta es si les gustaría o si les gusta, vamos a ponerle, ¿te gustaría ver el Resident Evil 4 Remake? Es un juego que lo tengo en la Play encima, por ende me va a andar bien. Sí. O no me gusta Resident. Que también es válido, pero bueno. Ahí está, se la dejo. Esto no va a determinar... O sea, quiero saber cuántas personas les gustan. No es que va a determinar si lo hacemos o no. Eso lo determino yo. Pero quiero saber cuántas personas les gusta. ¿Entienden? Más que nada. No es que porque salga más, sí lo voy a jugar y si sale más, no. No, no. Es algo que me gustaría a mí darme el lujo, ¿no? Porque es mi juego favorito. Nunca lo he intentado traer en su momento. Pero bueno. Nada, eso. Esperen que voy a buscar la música. ¿Para qué fuiste a farmear roble? Necesitaba semillas. Y de paso, farmeé el roble. Listo, vamos a buscar las armas para Lucy. ¿A poco sí, mi amor?
Capi, me salió el evento en zona roja de matar al jefe saqueador, pero no tenía equipamiento. Entonces salí al mapa y entré, ya estaba el jefe. Solo estaba el jefe en solo 5 cofres. Puede ser, sí. Yo sé que hay eventos donde vos salís y el evento desaparece. Pero todo, no desaparece una parte. Pasá a Discord, Capi. Ahí lo pasó, Ale. No lo conozco, ¿de qué es? Es un juego de zombies de historia. El Resident Evil 6 es bueno. No, bueno, para mí es el que menos me gusta. Es el que no compraría nunca. Yo te recomiendo GTA V, sí, mucho mejor. ¿Cómo consigo armas cuerpo a cuerpo, Capi? Yo utilizo mucho las tarjetas verdes de la comisaría. Me da machetes y katanas. Y si no, las hago. Cuchillo carnicero. Pero solo un juego, toda la saga. Yo diría que la obtención sería mejor si fuese toda la saga. ¿Qué opinas? Bueno. Si es un éxito uno, vamos con otro. ¿Entienden? O sea, si somos... Juanma, Edwin, yo y Ale. Aunque yo... Y bueno, vamos a tener que jugar otra cosa, muchacho. ¿Entienden? Yo, a ver, yo el Resident Evil 4 lo juego, testeo a ver cuánta gente le gustó. Y si le gustó, perfecto. Tengo el 2, tengo el 3. Yo soy fanático de Resident Evil. Entonces, yo los Resident Evil los tengo todos. Los tengo todos. Bueno, ¿qué necesitamos para Lucy? ¿Salen oleada para Lucy? Sí, pero vamos a usar acá, puras acas. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a usar acas. Y para el primer nivel voy a usar un cuchillo carnicero. Y vamos a agarrar vendas. Sí salen, ok. Me pone triste que no les guste el Resident Evil. Es normal, gente. Hay gente que no le gusta el Resident Evil. Es súper aceptable. A mí me encanta, es mi juego favorito. Por mucho. El que le sigue es The Last of Us. ¿Qué onda, facha? ¿Todo bien, amigo? ¿Listo? Vamos, gente. Energía. Genial. Vamos. Normal, hay gente con malos gustos. El Resident Evil 8 lo tengo, el Village. ¡Ay, Dios! Pará, yo quiero jugar el 4, ¿saben por qué? Porque el 4 para mí... Nada, es mi favorito, por mucho. Lo he jugado un montón de veces ya. El original, creo que todos los veranos lo juego. El remake ya lo he jugado como 3-4 veces, me encanta. Pero me gustaría compartirlo con ustedes, posta. Yo de por sí lo puedo jugar. Solo, si quiero, ¿no? ¿Qué pasa? Siento que el de Last of Us para el stream es más lento. Vos el Resident Evil 4 lo puedes rushear un poquito, pero el Last of Us es más lento, ¿no? Tiene como más historia. Hola Nico, ¿cómo estás? Por eso también, creo que el Resident Evil va más para un stream que el de Last of Us. El Village me encanta. O sea, Resident Evil 4 Remake, Village, Resident Evil 2 Remake. Creo que así es mi top 3. Me salió una marca roja en un mensaje que mandé. ¿Qué pasó? No sé. No, no lo probé, Tommy. No lo probé. Yo jugué nomás al 1 y el 2. Capi, ¿te gusta León? Sí, es mi personaje favorito también. Yo me compré la PS3 por el Last y el God of War. God. Creo que el Last ahora está para... No, el Last of Us está para PC. El 1. Salió... No sé cuándo salió. Pero sé que salió.
¿Para vos fue mejor el remake del 2 o del... No, el 4. Para mí el 4 tuvo todo. O sea, el 2 me encantó. El 2 me encantó. El 3 fue corto. Se comieron muchas escenas importantes y demás. El 4 tuvo todo, amigo. El 4 dura una banda. Es espectacular. Es una obra de arte el 4. En todos los aspectos, amigo. Si te gusta ya el Resident Evil, en todos los aspectos, es una obra de arte. ¿Es rentable hacer palestras si te...? A ver, como rentable, rentable no, porque no te devuelve lo mismo que invertís. Pero si te faltan muchas mods, es bueno hacerlo porque sacás muchas, digamos, de golpe. Es un evento que invertís armas para sacar mod. Yo tengo una guía en mi canal en donde las hago palestra con Glock sin modificar. Obviamente que si las tenés modificadas, mejor. Justito, un cuchillo carnicero, un nivel de Lucy. ¿Qué modo esperás? Ahora lo vemos, porque ni yo me acuerdo. Sé que son muy poquitas, chava. Muy poquitas las que me faltan. Ahora lo vemos juntos, qué mod me faltan. No, el AK esta es una... No tiene sentido el AK esta, amigo. No traje ropa, chabón, ¿eh? Igual creo que no lo necesito. Pop se muere. Tengo miedo que los zombies me rompan la ropa. ¡No! ¡Me golpeó! No me di cuenta. Uy, de pedo. Me conviene tener, me parece, ropa, ¿eh? Sí, no puedo ser tan amarrete, amigo. No puedo ser tan amarrete, amigo. Por las dudas. No me la quiero complicar. 20 trajes tácticos tengo, una mancha. El 4 mejoró mucho a León como personaje y le dio sentido a su actitud en Resident Evil 6. Así todo... Y con justificación. Yo lo tengo en la Play 5, el Resident Evil. Creo que llego con este traje, pero por las dudas. ¿Cuánto tiempo llevo en las DEC? Y ya voy por los 4 años, me parece. Con esta cuenta llevo mucho menos, porque yo tengo dos cuentas, para el que no me conozca, tengo dos cuentas. Una, prácticamente casi tengo todo. Tengo, no sé, la base a nivel 4, tengo el todoterreno, tengo ahora el amigo leal. Me faltan cositas, chiquititas. ¿Por qué dejo esa cuenta? Porque en esa cuenta soy partner. Y prácticamente ser partner te da muchas cosas. Y yo las utilizo para hacer videos, para hacer contenido. Por ejemplo, no sé, me dan monedas y eso me sirve para que yo vaya de un lado a otro. Entonces como que me desmotivé un poco. Esta cuenta es free to play y le pongo comillas porque me han regalado algunas cosas como el refrigerador, el segundo reciclador. Y eso hace que la cuenta deje de ser free to play en realidad. Pero bueno, se entiende que el punto es que yo no compré nada. Incluso me han regalado un pase de temporada también. Como que el audio del juego va retrasado, ¿no? Puede ser. Tengan en cuenta que estoy transmitiendo con esto. Con la notebook. Y por HDMI. Sí. Puede ser. Lo bajo un poquito así. No suena tan mal. Pablo, quizás se trabó un poco, pero adelante irás corriendo con el live. Puede ser igual, Lali, ¿eh? Lo que hice Pablo, ¿eh? Sí. Puede ser. Porque no es directo. No es el stream directo con la notebook. Primero pasa...
el sonido y la imagen acá y se transmite al OBS, a la otra compu. Por eso, en teoría no. Incluso mi voz puede estar un poco desfasada también. Sé que son milisegundos, ¿no? Pero, a ver. Te puedes dar cuenta. Mira, si Paolo se dio cuenta, te puedes dar cuenta. O sea, yo me doy cuenta, ¿eh? Por eso lo digo, pero yo soy más rompepelota con las cosas. Hay gente que un milisegundo le da igual. No, a tu voz, no solo el juego. Mira. Bueno, hasta donde yo testeé, mi voz también tenía una diferencia. Muy poquita. Mucha suerte, Edwin. Regalo es regalo. ¿Alguien me puede decir cómo le fue la votación? ¿Con qué PC juegas? Ahora estoy jugando con la notebook. Y estoy transmitiendo con la PC. Porque tengo la PC que me tira fallos, digamos. Lo bueno es que si jugamos al Resident Evil... Nada, el Resident Evil yo lo tengo en la Play. Lo conecto al HDMI y a la mierda. Si jugamos al Outlast, por ejemplo, el Outlast no consume. Nada consume. Creo que me van a dar bien. 80% votó que sí, una banda. O votó que no. Y fue totalmente desbalanceado igual. 81-19. Gracias por prender directo. Capi, estuve trabajando mucho esta semana y no tenía tiempo para... ¡Uy! La cagué. Bueno, ¿qué se le va a hacer? F. Mirá, aún así, cagándola, el traje me alcanzó, ¿eh? Increíble. Bueno, vamos a eliminar este. C, 80, 20, no. Ok, ok. Ah, ok, ok. Bueno, bien entonces. Bien, no. Bien, 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 bien. Era para tener una idea. Como les dije, yo tengo ganas, ya tengo la idea hace bastante tiempo en la cabeza. Solamente que, bueno, justo me pasó lo de la compu, no encontré un momento. Listo. Ya probé un down, sí. Lo probé el día que salió. Si buscás en mis directos, tenés un directo el día que salió. Sí, creo que fue el día que salió. Capi, completé un Gear Alpha, pero los tickets rojos no me dieron el traje SWAT. Solo me dieron dos de los... Sí. Es suerte, en realidad, que te toque el SWAT, Milo. O te puede tocar SWAT o no. Es como la rueda dentada, el filtro, viste, que eso no te toca siempre tampoco. ¿Por qué no puedo adelantar el directo? Primero tenés que hacer una donación de más o menos 100, 200 pesos. No, mentira. Capi, ¿a qué nivel recomendás reciclar armas completas? 30 o 30. Para mí, arriba del 35 vas bien. Yo las reciclo. A mí, arriba del 35 ahora ya me da en algunas pieza de fábrica y compuesto de carbono. Pesos no, dólares. Re desvalorizado estamos. bueno. Me va a servir a mí también fijarme, a ver. ¿Qué modificaciones le faltan a Capi? Veamos. De la tubería, tengo las dos. Solamente que me falta construirla, esta. No tengo tubería, digamos. Del machete, me falta la morada. Ya tenemos una morada ahí. De la plastacráneo tengo las dos. De la sierra me falta una, que es el mango ergonómico. Creo que es azul el mango ergonómico. De la pistola la tengo full mod. La mini Uzi me falta solo crear esta, pero
Faltar mod no me faltan. Completa. La Winchester no sé, ni me interesa. La escopeta full mod. La M16 full mod. La AK full mod. La SCAR. No lo sé. Pero creo que tengo. No sé si alguna de. Mango. Mango sé que se necesita. Mango. Mango. Tres. Vintores. Las tengo las cuatro. Solamente me falta crear una. Y bueno, la Dragon 1 que nadie usa. Gente. ¿Ves por qué no quiero hacer palestra? Solo tres modificaciones me faltan. Es estúpido lo que acabamos de hacer, pero bueno. Vamos a ver. Refrescando. Uy, a ver, este es la primera vez que me toca el silenciado, ¿eh? A ver, vamos a abrir este. ¿Me tocará algún arma? Hola, soy nuevo. ¿Cuál crees que es la mejor modificación? ¿El cargador ampliado de la pistola o el cargador grande de la AK? No sé si hay una mejor o peor. Simplemente es como... Si es buena para el arma, ya está. El orden es como lo que vos quieras, digamos. Bueno, no salió mucho, pero bueno. ¿Tengo planos? Este me da igual. Tengo tres moradas. Tengo uno del dron. Dos más del dron. Tres del dron. Che, la del dron la podríamos... No, la dejaré, la dejaré. Bueno. Vamos a abrir esto. La verdad no tengo mucha ilusión. Me falta una azul del aplastacráneo, me falta una morada del AK-47 y me falta una morada del machete. ¡Aroma de gol! ¡No! Amigo. 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 Amigo, tipo... ¿Recuerda lo que les dije hoy? Che, pinta un palestra. No sé, como que me llama el palestra, te dije. Les dije eso hoy. Hoy les dije que el palestra me llamaba, amigo. No, esta es una cagada. Amigo. Ni en la cuenta principal. Ni en la cuenta principal tenía esto. Ni en la cuenta principal tenía esto. ¿Ustedes se dan cuenta? Ni en la cuenta principal, que abrí muchísimos planos, tenía eso. ¡No lo puedo creer! Es cara, ¿eh? 10 machetes. No, no, re machetes. No lo puedo creer, amigo. No lo puedo creer. No lo puedo creer, guacho. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Posta que, o sea, capaz que para ustedes estar diciendo Capi es una modificación, más. Pero esta modificación, les pongo en contexto, la llevo buscando
más de 3 años en la otra cuenta. Bueno, no 3 años porque ya la he dejado bastante de lado la otra cuenta, pero la he buscado mucho. He abierto muchos planos, demasiados, y no me ha salido nunca. ¡10 machetes! No, es una exageración. Es una exageración. No voy a hacer 10 machetes y malgastarlos. Claro, claro, claro. No vale la pena. ¡Pum! Me sale. ¡No! No te la puedo creer, chabón. Esa fue la primera mod que me salió en palestra. Sé que hay muchos que tuvieron suerte y no sufrieron lo que yo sufrí. O lo que otros han sufrido. No lo puedo creer, boludo. Estoy anonadada. Gracias, Lali. O sea, yo creo que... Voy a ir a canjear estas tarjetas. Porque de acá podemos sacar machetes. A mí me salió en el pase. Bueno, todavía nos faltan las del pase encima. Gente, estuve a punto de no hacerlo, ¿eh? El palestra. O sea, últimamente no lo hacía porque decía, ¿pa' qué? Rapidí que no vale la pena el helicóptero si no lo ponen. No puedo creer, guacho. Es que es el sentimiento de del final, ¿entendés? De tipo, porque ustedes, como les digo, no sintieron todo lo que yo sentí buscando esa modificación durante mucho tiempo. Es más, cada vez que viene Jami o Arcángel, que son los como los primeros, uno de los primeros en verme, ellos sí saben quizás y por eso me hacen chistes de, sí, tenés todo menos él. Yo sé que quizás no uso mucho el machete e incluso uso más el cuchillo carnicero, pero... Machete. Katana. Tubería. M16. Tubería. Escopeta. Machete. Glock. Katana. Katana. Bueno, yo junto así armas físicas, gente. De las buenas encima. Un saludo a Marcos, ¿cómo estás? Capi, ¿tú has usado bug en el juego? El único bug que usé, que te lo digo así porque Kefir ha dicho que no es un bug, o por lo menos lo ha dejado en el juego, es el truco de la pared. Te lo digo nomás porque algunos piensan que es un bug, otros no, entonces... Después no he hecho ningún bug en el juego. Es más, estoy en contra de los bugs. Nada, mentira. No estoy en contra de los bugs, pero tampoco estoy a favor. Pero me da igual si lo usás, eso quiere decir. Vamos. Una basura, me saqué un mínimo, saqué 2 placas de acero, 20 rollos, una escopeta y una M16. Yo voy por el level 139 y nunca he modificado nada. Eso diría un hacker. ¿Qué pide este, a ver? ¿Y qué opinan de los jugadores que usan bug como este que acaba de pasar lo de las chapas? El otro día di mi opinión, Emi. Prácticamente, o sea, medio rápido. Es como... A mí me da igual si lo usas o no. Posta que no te voy a mirar mal, ni te voy a decir, mirá este, usa bug. No, me da igual. Simplemente les di un consejo de que si usan bug tan OP como el que pasó el de las chapas, prácticamente... No van a tener ninguna satisfacción por hacer después las cosas que hayan ganado. Porque el bug de las chapas también te da muchas cosas. Te da muchas scars, te daba cuarto de nivel 5, o sea... Es como que si yo hago eso... ¡No, no me pidas estofado de carne! 4 estofados, 4 cecinas. Si yo hago eso, me quita la gana de jugar. ¿Me explico? De hacer mi muro de nivel 5 en un futuro. Pero bueno, ese es el consejo que les di, como que por ahí no lo ven ahora, pero... Quizás le chupo un huevo, pero bueno. No. De carne, sí.
Capi, ¿es normal entrar a cualquier zona a farmear que te venga directamente los tóxicos a atacarte? Todos no. Algunos puede ser. Porque los tóxicos tienen más visibilidad. Tipo, mucho más campo de visión como a larga distancia. Como que te ven desde más lejos, digamos. Y si justo cuando entras te aparece uno o dos cerca, bueno, te van a detectar. Bien envidioso el Capi. No, todo lo contrario, amigo. Justamente, digo, me da exactamente igual. Yo les di ese día el ejemplo de cuando jugué al Pokémon GO. Pero, bueno. Me da igual, ustedes hagan lo que quieran. Mirá si... Ni que fuese un juego multijugador, como les digo siempre. Yo lo veo así... Quizás ustedes no lo ven así y está perfecto. Por eso les digo. Yo no soy quién para decirle cómo tienen que jugar. Yo les doy mi opinión sobre... ¿Sobre qué era? Sobre usar esos beneficios que están OP, digamos, ¿no? Si yo me gano puro cuarto nivel 5. Es como que no tienen el mismo valor. Yo lo veo así, ¿no? Capaz que para ustedes tienen el mismo valor. Está perfecto. Pero para mí no tienen el mismo valor. Que quizás, no sé, la base de nivel 5 del Chicha, capaz, ¿entendés? Que tampoco tiene tanto valor. Porque si es partner, se le hace más fácil todo. Por eso yo también me alejé de la otra cuenta. Pero por eso le digo, cada uno, yo pienso que juega como quiere y si te da igual, está perfecto. Si te da igual, está perfecto. Casco. Los bulls le quitan el sentido y el chiste al juego, menos del truco de la pared. Claro. Bueno, si el truco de la pared sería un bug, o lo hubiesen. Hubiesen dicho. Esto no vale, por así decirlo. Y bueno, sí, creo que tampoco lo usaría. Quizás el juego no sería lo mismo también. Y por eso dijeron, sí, vamos a decir que sí, que se vale. O sea, que no es un bug. Hola, David, ¿cómo estás? Un bug que se mantiene mucho tiempo para hacer mecánica. Los que usaban el truco de las chapas son otros. ¿Ustedes juegan por computadora? Yo sí, Marcos, juego con el emulador BlueStack. ¿Hay un grupo privado de Discord para los que son miembros? No, David. Lo que sí, te da un rol. Y te da un color especial, digamos. Teníamos en el anterior Discord y ahora no lo volví a crear, digamos. ¿Qué pedía? 4 cecina y 4 estofado, ¿no? Necesito hacer eso por el... No. 4 estofado... 4 asesinos. Esto lo tengo que hacer porque el saqueo me pide comerciar. ¿Cómo se clamea eso de los miembros, Capi? Tenés que conectar. ¿En el Discord? Creo que en el Discord lo explico, amigo. Mirá, justamente. En el Discord donde dice... Esto que nunca más lo hice. Acá.
En el coso que dice base session. Esto ya lo vamos a hacer, ¿eh? Te explico con imágenes cómo vincular tu Discord con YouTube para que te tome el rol, digamos. No me salía. Alguien dijo recién, ¿eh? Gaby, a mí me da adrenalina cuando le hago la pared con los frenéticos con una armadura reforzada. Siento que me pueden matar. Yo tengo un video que no mucho lo harán. No mucho lo deben conocer porque lo hice hace bastante. Ay, anda a encontrarlo, ¿no? Fue hace bastante tiempo. Ni siquiera me acuerdo cómo le puse. También por eso no lo busco. Que estaba con esa cosa de hacer retos. Retos pelotudos. Por ejemplo, hice el Búnker Bravo con vallas. Pero el Búnker Bravo real, ¿eh? No el Búnker Bravo ahora del evento. El Búnker Bravo real. El sin evento. ¿Pasa, Gordi? ¿Dónde iba? No, anda a encontrarlo. Es un video... ¿Qué pasa, Gordi? Es un video... En donde voy al Búnker Bravo sin ropa. Dale, dale. Acá. Este video trato de pasarme todo el búnker sin ropa. O sea, ¿entendés? Tratando de no fallar. Si me pegan, eliminaba algo del buzón. Algo importante. Algo al azar. Un video estúpido. Pero bueno, me cae de risa. Se los dejo. No sé si los puedo dejar. Acá por si lo quieren mirar después. Empecé re fácil en Android, es otra cosa. Sí, empecé es un poquito más fácil. Sí. Yo soy de los jugadores que ha jugado de las dos formas. He hecho todas las zonas en celu y he hecho todas las zonas en PC. Para hacer el truco de la pared, no hay mucha diferencia. Yo creo que en donde hay diferencia real es cuando te enfrentás contra jefes y tenés que abrir el inventario y rápido equiparte algo. ¿Me entendés? Porque podés, tipo, que cada botón haga algo. Entonces eso te da una reventaja. Pero con el truco de la pared, que es de un lado, para el otro, no hay mucha diferencia. Para hacer el doble golpe triple también. Bueno, eso es bastante peculiar también. Me sale mejor en el celu que en la PC. Me sale mejor en el celu que en la PC. ¿Vos podés creer? Y era al revés, ¿eh? A mí me salía mejor en la PC que en el celu. Así que yo creo que depende también la persona. Hola, Capi, ¿dónde se encuentra el Tusteno? No está en el juego, amigo. ¿Capitán, se ha quedado objeto del centro de tu base? No, nunca. Capi, ¿me recomiendas ya armar la lancha? Mi base ya es toda nivel 3, ocupando todo el mapa. Sí, ¿por qué no? Kefir dijo que el truco de la pared no es un bug. Claro, sí. Pero bueno, algunos siguen diciendo como que es un bug, entonces. Por eso... dije eso. ¡Oh, una sierrita! Perfecto. Ok. Bueno... me falta el perro nomás, boludo. Pero el perro me da igual, ¿eh? El perro me da igual. Tengo energía como para abrir las zonas.
Porque estamos... No, igual no me conviene abrir ahora las zonas, porque empieza pasado mañana. Las cositas. Bueno, yo creo que mañana voy a abrir todas las zonas. Están todas... Bueno, la comisaría dura 3 días, está perfecto. El resto, mañana voy a abrir todas las zonas. Para que vaya... ¿Aparece un cachorro en la fábrica? Eso es verdad, me lo han dicho. Incluso me han dicho que salga y entre 5 veces. Yo no sé si eso es real. Vamos a intentarlo, a ver. Mañana preparación. ¿De qué? Ah, del evento, sí. No voy a hacer la fábrica adentro. Quiero ver nomás el... O sea, sé que es suerte, ¿no? Que te salga, pero vamos a intentarlo. También está el drop. Hay 2 mitos que quiero desmentir, digamos. Bueno, no desmentir. Quiero saber si es verdad o no. Eso lo contamos el sábado, Tiaguito, con el juego de terror. Si lo jugamos. Tengo foto del perro en fábrica. ¿Opa? Me interesa eso, ¿eh? Igual me interesaría que me salga para hacer un short, digamos, un TikTok o lo que fuese. Sale donde el coronel, dice Fer. Ok. ¿Por qué? Porque yo hice un video y dijeron que esto lo parchearon, pero no sé si es verdad. Dijeron que ahora tenés que irte y volver, pero irte de la zona y volver. Pero no sé eso. Ahora vamos a la fábrica. Jamás me salió un perro ahí, no fui mucho, pero jamás. Ahora no puedo hacerlo de ir y venir porque no tengo mucha energía. Pero quiero ver por lo menos si esto sigue funcionando o no. Bueno, obviamente me tiene que salir el perro también. Si no me sale el perro es lo mismo que nada. Pero bueno. Hola, hola, apenas hice la comisaría, estoy haciendo la granja. ¿Qué consejo me das? ¿Para qué? Yo te recomiendo que hagas la granja y el búnker alfa cada 2 días. Como puedas, digamos, ¿no? Si no lo puedes hacer completo, no lo hagas. Pero porque la granja te va a dar variedad de cosas, parte de moto, y el búnker alfa te va a dar arma de fuego, traje y parte de moto. Tenés que concentrar ahí todas tus energías. Bueno, raro que todavía... no sé. ¿Qué haces, Capi? No entendí, perdón. Mira. A ver, para. No sé si tengo yo... en el canal... No sé dónde estará, amigo.
Era como mejor mostrártelo, pero para que lo veas. Pero no sé si le he puesto la palabra perros. Pero bueno, básicamente lo que digo es que antes funcionaba y ahora no sé si lo funcionaron porque alguien dijo Capi lo parchearon. Pero bueno, no lo sé. Es que cuando... Viste que en los drops hay posibilidades que te toque un perro. Bueno, dicen que saliendo y entrando, el perro puede aparecer. Siempre y cuando el perro esté como prepuesto. No sé si la palabra es prepuesto. Es, bueno, eso. Si el perro estaba predestinado a estar ahí, saliendo y entrando unas 5 veces te puede llegar a salir. Creo que igual ya entré como más de 5 veces, pero bueno. Pero eso hace mucho que no sale y no sé si... Sí, predeterminado. ¿Qué corte de cabello te haces, Capi? Se ve muy bien. Gracias, Rogelio. Yo lo que le digo al peluquero es... degradé desde 0 hasta 1, desmechado arriba y un poco de largo. Le digo eso nomás. Bueno, vamos a la fábrica, a ver qué pedo. Eso ya no funciona en el drop. Sí, debes ir a la base según. Sí, eso está bien. Sí, sí, sí. Ahora ves, Lali, lo que dice Ale. Dice Ale que ahora funciona de esa manera. Dice Ale que ahora funciona de esa manera. Entonces, esa manera todavía no la pude comprobar porque no me puedo dar el lujo en esta cuenta gastarme tanta energía. Lo deberíamos probar en otra cuenta. En la otra que tenemos más energía. Capi, tienes 2 suski nivel 3 y un perro pastor elite en el usado. Ahora lo usamos. No. El juego se congela porque con la actualización de Peruchan ahora el juego yo pide 6 o 8 run en Android y mi celular tiene 12 y anda muy fluido. ¿A 12 tiene una banda? ¿Qué celular tenés, Lu? No, ni idea, Enrique. Puede ser por lo que dijo Lu o... ¿lo jugás en celu? Puede ser eso. Uy, mirá ese jueguito. Yo lo jugué este, ¿eh? Es bastante verídico. Es bastante verídico lo que dice acá. El mío tiene 16 y no se traba. Amigo, ¿qué celular tiene 16 de RAM? ¿Cómo avanza la tecnología? Si funciona, datazo, ¿eh? Tengo un short de eso. Funcionaba. No sé si sigue funcionando, ese es el problema. Me hicieron dudar. Me hicieron dudar. No, no puedo creer, amigo. 16 de RAM, qué locura. Un Redmi Note. Son buenos los Xiaomi, ¿no? 16 de RAM es como una... O sea, es como una PC, ¿entienden eso, no? Por eso le digo, es una guasada. Yo con mis poderosos 4 de RAM. Ya. ¡Hola, Jami! ¡Eh, Jami! ¿Todo bien, amigo? Escuchame, Jami. ¿Sabés qué me tocó? Adivina qué me tocó. Recién. En esta cuenta. Acá sale el coronel, ¿no? Sí, Jami. Eso. Sí. Hola, gordito. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Sí, Jami, eso. Sí. Dilo tú. Bueno, andamos de suerte hoy. Aguantando full con uno de 6. Creo que mi celu tiene 4. Por eso me sorprendió. Me mato, que quede en tu conciencia. Me tocó. Me tocó. Lo tengo, gente. Lo tengo, Jami. Acá debería tocar el perro, ¿no? Ok, salgo y vuelvo a entrar.
¿qué tal? E hicimos palestra. Y tocó una mod. Encima, yo ya no tenía ni ganas de hacer palestra. Un perro ahí, sí, eso dicen. Igual si no sale las 5 veces no va a salir. Claro, sí, sí, sí. Es como en el drop, básicamente. Qué loco, ¿no? Eso. Ya está, Jami, se me terminó el bullying. Igual mirá qué loco que me toca ahora, ¿no? Mirá lo loco que me toca ahora y en esta cuenta. En la otra, abrí muchísimos planos y nunca me tocó. Qué locura eso. Te faltó el blanqueamiento nada más en los dientes, papu. Pero si el blanqueamiento me lo dicen. Va, no es un blanqueamiento. No, es verdad, es una limpieza. El blanqueamiento es otra cosa. El blanqueamiento de tipo, ¿cómo se hace? ¿Te lo liman o cómo es? Igual le tocó en 4 años, amor, así que puedo seguir con el bullying. Pero ya no es el mismo nivel de bullying. A mí para esta me salió el disparo en la pierna, disparo y esfuerzo, nice. Bueno, creo que ya entré 4 veces, ¿eh? Un saludo, Chris, ¿cómo estás? Es unas banditas que te las dejan horas y te los dejan en re blancos. ¡Lol! No sabía. Pero 4 años para una mod. ¿Qué te tocó? Me tocó... Lo digo. Tengo, gente. La mod morada del machete. Solo me faltan 2 mods en esta cuenta. Sacando la Winchester y sacando, no sé, armas que no sirven, como el arco y demás. Bueno, gente. No, las banditas te dejan re sensible los dientes. Yo sé que el blanqueamiento, dicen personas que no es muy bueno, pero no sé. Sé que hay varios tipos de blanqueamiento. No sé cuál es bueno y cuál es malo. Bueno, gente. Nada, me despido. Mañana tengan en cuenta. No, mañana no. Tengan en cuenta que el 28 voy a venir a hacer stream a la noche. El 28 de marzo. O sea, mañana no, mañana es 27. El 28 a las 9 de la noche es el evento. Voy a venir a las 8 de la noche. El perro, es verdad. Bueno, tengo 2 días todavía. Voy a venir a las 8 de la noche un día antes para jugar el evento con ustedes. Obviamente les voy a avisar por el grupo de WhatsApp para el que estén. Y nada, eso. Nos vemos pasado mañana a las 8. Que a la vez ese día es el cumpleaños de Lu. O sea, voy a desaparecer todo el día porque vamos a ir a un lugar con Lu. Y... en realidad varios. Y después me voy. Me vengo directamente para acá con ustedes. Me vengo. Así estamos acá. Y miramos el evento juntos. Ahí puso a Lodi el grupo de WhatsApp. Bueno, gente, me despido. Los quiero mucho. Coman bien, tomen agüita y lávense los dientes, por favor. No gasten la plata que yo gasté. Hasta la próxima. Chau, chau. Ay, ¿cómo saco esto?